Saludos, mis amigos. Bienvenidos a este su programa de mañana. Esto es de mañana por el canal 10 de Telenor. Cada día desde esta hora, desde las 7 de la mañana, estamos con ustedes acompañándoles hasta que el día suba un poco, como dice la gente. Suba un poco, se refiere al sol, ¿eh? Sí, llevándoles noticias, informaciones, análisis, comentarios y una forma diferente de que usted pueda comenzar el día, comenzar su día. Ese avatar permanente que nos obliga a la vida, ¿no? Porque sí. Si no fuera así, imagínate. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Amado. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, viernes 3, el segundo programa del año. Gracias a Telenor, Canal 10, sí, el tercer día del año, que nos une con todo el mundo. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que siempre están con nosotros y a aquellos que están fuera, que añoran su tierra. Así es. Desde mañana, un abrazo. ¿Cómo no, mis amigos? Saludos para ustedes, los que están allá, que nos escuchan. Bueno, y ahora la gente que vive en Estados Unidos tiene que levantarse más temprano para comenzar. Sí. O se pierde una hora de programa, porque hay una diferencia horaria entre Estados Unidos y nosotros, de una hora. De una hora. Sí, así es. Uh-huh. En cambio, hay una zona que pertenece a Estados Unidos donde hay una diferencia de 6, que es Alaska. Sí. Y pertenece a Estados Unidos. Sí, sí. Para que tú veas, el mundo es complicado, ¿eh? Sí, y no es lo mismo la hora de California que de la... Ah, también, dentro del propio territorio continental, sí, no es lo mismo la hora de California, la hora pacífico, que la hora del este, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, qué cosa. Bueno, la pregunta del día, ¿estaría usted de acuerdo con la prohibición de cigarrillos electrónicos aromatizados, mejor conocido como vape? La verdad es que la gente inventa cosas, ¿eh? ¿Y quién fue que se inventó esa jodienda? Sinceramente. Jalando vapor de aire, vapor de agua, perdón. Sí, porque eso es lo que es, vapor de agua. No, pero le echan de todo. Sí, sí, le echan su cosita. Le echan de todo. Bueno. Que no es fácil. Bueno, mis amigos, entonces, vamos a ver, eso hay que... Hay que interactuar, ¿verdad?, con la gente para ver, o que la gente interactúe con nosotros, para ver qué opina con relación a este tema. Se dice que esos cigarrillos electrónicos son tan dañinos como la juca aquella. Ya. Solo que son personalizados, ¿verdad? Uh-huh. Pero que tienen, están llenos de químicos, y el cuerpo no está hecho para eso. El cuerpo humano no está hecho para llenarse los pulmones de químicos, de humo y de saborizantes y alucinógenos y todas las cosas que se puedan ver, porque los alveolos de los pulmones son como esponja, atrapan todo y se va acumulando. Así es, así es. Bueno, aprovechamos el momento para saludar a Sócrates Mercedes, que ya está con nosotros. Buenos días, Sócrates. Buenos días a todos los amables televidentes. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Sócrates. El asunto de estos cigarrillos aromatizados en Estados Unidos, lo que está ligado es ligado con una epidemia pulmonar que se ha desatado entre la juventud, y lo que hubo básicamente fue una prohibición de la fabricación de estos cigarrillos, sobre todo para evitar y la prohibición del consumo entre menores de edad. De esta prohibición fueron excluidos los cigarrillos con aroma o sabor a mentol y los de tabaco. Aparentemente las dificultades ocurrieron con los otros sabores, esos dos fueron excluidos de eso. Y la FDA... prácticamente lo dio un plazo, prácticamente no dio un plazo ya para que salgan del mercado y que se corrija la situación. Yo pienso, contrario a muchas personas, que el asunto esto de los cigarrillos electrónicos no es una moda, sino que esto es una expresión de una nueva generación, de una
juventud que va a dejar atrás el consumo del tabaco tradicional y andar con cajetillas de qué sé yo qué vaina y esos olores que a veces cigarrillo y esto vino para quedarse. Pienso que lo que va a pasar es que le van a buscar la vuelta, porque muchas veces el problema con esto de vape, de juca y de todas estas cosas no está en cómo eso viene en su estado natural, sino en cómo lo combinan, en lo que le ponen, en lo que lo echan, en lo que lo mezclan. No ocurre el caso de vape que vienen con... ¿Ustedes lo han visto en el cigarrillo electrónico? De lejos, así. Claro. Una cosita. De un tamaño de una cajetilla de cigarrillo normal, con un pitillo. Correcto. Entonces, el asunto básicamente fue eso. Prohibición para los menores, hay que se salvaron esos dos o quedaron excluidos esos dos, y lo que hay es que eso va a depender de los millones de dólares que haya en ese negocio. Hay metido la compañía Hull, que es la principal beneficiaria de eso, está conforme con que esos dos sabores se hayan excluido, y eso sigue. Esa gente tiene mucho poder en eso. Vamos a ver las efemérides, mis amigos. En 1865, el presidente Gaspar Polanco pide por segunda vez a la reina Isabel II de España el cese de la guerra y el abandono del territorio ocupado por el ejército español. En el 1883, un día como hoy, un día 3 de diciembre, fallece en la ciudad de Santo Domingo el abogado Juan Nepomuceno Tejera, miembro de la Trinitaria y quien llegó a ocupar el cargo de diputado. Mientras que en 1961 es leída en todas las iglesias la primera de las dos cartas pastorales en la que se criticaba la represión a la que había sometido la tiranía trujillista a jóvenes opositores. Tenían 30 años en eso y ahí fue que se dio cuenta la iglesia. En 1962, el Consejo de Estado inicia una limpieza de los funcionarios trujillistas que aún estaban en el cuerpo diplomático dominicano. Y el Movimiento Revolucionario 14 de junio, en esa misma fecha, revela que solo uno de los 215 presos políticos aparece con vida en las cárceles nacionales. En el 63, voceros del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad advierten que el país puede quedar sin energía eléctrica, si las autoridades no acuerdan con el gremio la autonomía de la empresa energética. En el 67, el expresidente José Rafael Molina Ureña es designado embajador jefe de la misión permanente de la República ante las Naciones Unidas. En el 93, el secretario general del PLD, Lidio Cadet, asegura que la meta de su partido es formar un frente patriótico electoral para cerrarle el paso al PRD y al Partido Reformista Social Cristiano. Esto ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Bueno, y vamos a ver el clima, Fulvio. ¿Cómo anda el clima? Pero espérate. No hubo un lazo ahí en la lectura de algo, así como yo recordando. ¿Cómo que? En el 93, dice Lidio Cadet, que el objetivo era formar un frente patriótico, pero para cerrarle el paso al PRD no es reformista, porque reformista sí, era dice, parte del frente patriótico. Sí, dice la información, dice al PRSC. Exacto. Lo que pasa es que ellos habían propuesto el frente patriótico, no de la forma como se resultó, sino era como una especie de coalición para enfrentar tanto al PRD como al Partido Reformista en el poder. ¿Me entiendes? Ok. Pues acuérdate que venían de un golpe duro de haber perdido unas elecciones que ganaron. Y ahí... adelante, don Fulvio. Sócrates, bienvenido, hermano. Gracias. ¿Qué le daremos a nuestros hijos de reyes, Sócrates? Eso es el 6, Sócrates. Ah, no, está lejísimo. De aquí ya puede pasar cualquier cosa. Bien, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMET, las condiciones del tiempo estarán estables para el día de hoy debido a un sistema anticiclónico que está sobre nuestra geografía. Lo que se espera son escasas lluvias débiles por la orografía del terreno en algunas localidades de la cordillera central. La mayoría de nuestro territorio estará regida por un cielo despejado y la temperatura se va a mantener agradable, algo caluroso ya a partir de las 11 de la mañana y vuelve y se torna agradable en la noche y la madrugada. Es decir que el tiempo estará estable, ideal para actividades al aire libre. Estas son las condiciones que tendremos hoy. El sol inicia su ascenso en nuestra
latitud a las 7 y 17 y se oculta a las 6 y 16 de la tarde. Así estamos por hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Bueno, está el estado del tiempo. ¿No va a llover entonces este fin de semana? Muy poca posibilidades. Está bien, un buen momento para uno sí. salir al Tú sabes aire libre, que diciembre... Ir a la playa. Diciembre. Aunque solo a ti no le gusta ir en este tiempo a la playa. A ninguno. ¿A ti no te gusta la playa? No, ese, no me digas. Ese es un tigre aburrido. La playa es uno de los lugares donde uno se puede ejercitar. Ellos dicen más. Se ejercita bien uno. Que hay tipos que son brecheros tan oye esto, que son tan brecheros que van a la playa con dos tablitas. ¿Entendiste el chiste? Sí, sí. ¿Tú sabías, Amado, que...? Oye, hay que gustarle la vaina. No, claro. ¿Tú sabías, Amado, que diciembre se caracteriza por tener más o menos un promedio de lluvia de 1.500... de 150 milímetros más o menos de lluvia, 200 milímetros en algunos lugares. Y este mes de diciembre fue un 20% menos lluvia. Ya. Lo que, mira que llovió mucho. Lo que se tomaron en cuenta las 36 estaciones que hay disponible en la región del Cibao y la región sur. Y aquí en el Cibao hubo una disminución del promedio normal de un 20%. Lo que evidencia que todavía estamos nosotros sumergidos en lo que es... el efecto que nos llevó todo el año de menos lluvia comparado con otros años, el efecto del niño, aunque menor, bien. ¿Verdad? Pero todavía nos está afectando. Bien. Bueno, y precisamente usted abre la ronda de comentarios el día de hoy. Okay. ¿Es su tema? Sí, sí, sí. Uno, adelante. Muchas gracias, Amado. Hoy quiero compartir con ustedes la declaración que hizo el presidente a través del decreto 497-19, donde se declara este año, año de la consolidación de la seguridad alimentaria. Si ustedes recuerdan, el año antepasado fue el año del agua, luego el año de la empresa, después el año del emprendedurismo, que fue el año que pasamos. Y, por ejemplo, en el año del agua fue uno de los años donde más agresión hubo con los ríos. El año empresarial brilló por su ausencia, el año del emprendedurismo, apenas nosotros tuvimos cerca de 38 centavos de peso dominicano para investigación, 358 millones de pesos para investigación en el año del emprendedurismo. Y este año ha sido declarado año de la consolidación de la seguridad alimentaria en nuestro territorio nacional. Parece ser que es importante tener seguridad alimentaria en una nación y no depender tanto de las importaciones. Sin embargo, nosotros tenemos una realidad fuerte y es que tenemos un déficit comercial, por ejemplo, de todas las materias primas terminadas o en proceso de cerca de 12 mil millones de dólares. Es decir, que compramos 23 mil millones de dólares en artículos, en materia prima elaborada, no terminada, como sea, ¿verdad? Y apenas estamos llevando al mercado internacional cerca de 11 mil millones de dólares. Esto no escapa a la situación agrícola, esto no escapa a la situación de los productos que se consumen aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una producción
aviar de aves, de gallina, de pollos, producción de huevos, que da prácticamente para el 80% de la sustentación nacional. Sin embargo, todo lo que usan esas aves, todo lo que consumen, llámese maíz, proteína en base de soya, medicamentos, es importado. Es decir, aquí se ensambla una gallina. Lo mismo pasa con los cerdos. Aquí se ensamblan los cerdos. Todo lo que esos cerdos consumen es comprado en el mercado exterior. Principales programas del gobierno, como es la parte de el almuerzo escolar, la mayoría de esas cocinas se suplen de carnes importadas. Y lo mismo pasa con lo que es la producción de habichuela. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el Valle de San Juan, una producción de 385 mil tareas de habichuela y apenas estamos en 120 mil tareas de habichuela. Y con un rendimiento no muy competitivo por área, comparado con otros países productores. Y ahí nos vamos también al renglón de la cebolla, donde aquí se consumen cerca de 900 mil quintales de cebolla, apenas llegamos a 300 mil en producción. Y si nos vamos al ajo, donde aquí se consumen cerca de 380 mil quintales de ajo, y apenas estamos llegando a producir 15 mil quintales de ajo, entonces la seguridad alimentaria se ve un poco trunca. Con relación también a lo que es el... Pero no puede haber una seguridad alimentaria en que ellos dejen sin la balanza de producción. O sea, yo no veo que una cosa... Sí, porque si te trancan, por ejemplo, el mercado internacional de un bien de esto cualquiera... Ah, pero eso es... Ya entra... Eso es una eventualidad. Yo, por eso se llama... Lo que estoy diciendo es que la consolidación alimentaria no está asociada necesariamente que haya un déficit está asociado. Comercial. Está asociado. No necesariamente no. ¿Tú sabes por qué eso? Tú puedes asegurar arroz, tú puedes asegurar pollo, porque el ajo, asegurar qué sé yo qué. Son productos perecederos. Son productos perecederos. Pero hay dinero para comprarlo. Sí, y si no hay dinero, y si tú tienes problema con la balanza de pago, si tú tienes problema con el dólar para adquirir esos bienes, ahí viene el problema de la seguridad alimentaria. Ese o sea, es que el tú caso. Piensas que los países nada más tienen seguridad alimentaria cuando producen no, lo que van a comer. No. Deben de producir principalmente aquellos alimentos que le proporcionan a la población la nutrición adecuada. Y ni siquiera hay un programa de educación nutricional. No tenemos una educación adecuada. Ningún país de América Latina ni siquiera tiene una nutrición adecuada tampoco. Sí, o sea, eso es utópico. Pero precisamente, en base a eso va el tema. Este año que se declara como consolidación de la seguridad alimentaria es simplemente ficticio. Tú tienes, por ejemplo, una producción lechera y de productos lácteos. Yo no digo que no, pero yo no creo que sean por los elementos que tú estás enunciando. Yo lo que digo es que un país perfectamente si puede tener seguridad alimentaria teniendo una balanza comercial. Es que no se puede relacionar con la balanza comercial. No, la balanza entre importación y exportación, en que tú estás importando más que lo que importas. No. Importando más que lo que importas. Eso es parte, pero no es el total. Debiera ser lo más importante. Eso no es un hándicap. Lo más importante es, Sócrates, que de la cantidad de suelo que tú tienes dentro de tu territorio, tú le puedas aportar a tu población la seguridad alimentaria. Sí, que se entiende. Pero esa no es la única forma de hacerlo. Es que la forma de la importación nosotros es una forma hemos arriesgada. Cambiado a una forma de producción alternativa en la República Dominicana. Sí, nosotros tenemos una economía de la agricultura. ¿Pero tenemos, a qué se debe eso? La economía de nosotros es una economía de consumo. Entonces, precisamente. Venir cada año a pelear con que la agricultura, con que tenemos la una que economía la de servicio. Ya eso pasó. Sí, tenemos una economía de servicio, pero no pasó en el 100% de la palabra que tú la puedes expresar. ¿Por qué? Porque esa agricultura te sustenta a ti más de 2 millones de trabajos. Así como tú la ves.
y te produce al Producto Interno Bruto más del 7%. Pero yo no estoy diciendo que sea malo, pero, que se produzca. Ok, estoy pero diciendo el, que enfoque, eso no es la el enfoque de la seguridad alimentaria está dado por la cantidad de bienes que consume la población en materia alimenticia y que sea garantizado por la nación. Entonces, la seguridad alimentaria no puede estar supereditada. Garantizado por la nación, tú quieres decir garantizado porque la nación no produzca. No, garantizado por la nación quiere decir garantizado porque sí, el Estado pueda adquirirlo. Por lo que lo produzca, básicamente. ¿Por qué? Porque en materia de adquirirlo, tú necesitas dólares. Vamos a chequear América Latina entera para que tú veas cuáles países son autosuficientes. Estamos hablando de nosotros. No, pero es para que tú veas que estamos hablando de nosotros. Por ejemplo, te quiere decir que solamente nosotros podemos asegurar la consolidación Sócrates, si lo producimos y no es así. Por ejemplo, Sócrates, los Estados países... Estados Unidos, por ejemplo, que es una gran potencia, exporta... Pero óyeme, el más del 70%, 80% pero, de las cosas que consumen, pero tiene que producen pero tiene no, azúcar, no te equivoques, marihuana, no te equivoques. Tienen asegurado como nación, ellos son exportadores de arroz. Ellos son aportadores de avena. Claro, con ellos eso son exportadores de trigo. Ellos son exportadores de no, pero óyeme, tienen asegurado su alimentación en la producción nacional que ellos tienen. A pesar de ser el 1.5% de la población norteamericana encargada de alimentar parte del mundo, la de ellos y del mundo. Y nosotros nos estamos ellos abocando... Ellos no están encargados de eso, Fulvio. Ellos han llevado al mundo en eso a través de la política neoliberal y de préstamos que han hecho. No, pero no, no. Es que es diferente. Abocando. Es diferente que tú lo consigas a través de una política de garrote que tú seas responsable de eso. ¿Tú sabes qué ha hecho la FAO? ¿Por qué no se produce aquí lo que se producía antes con relación a la agricultura? ¿Tú sabes porque lo desestimularon? Lo mismo claro, hicieron en Haití, claro. Lo mismo hicieron en Nicaragua. Importación, bueno, pero importación, importación. Como proceso de entonces, eso, como resultado de ese proceso, ¿te quiere decir hemos que llegado, eso no funciona? Ahí hemos llegado, teniendo las condiciones para producirlo y para generar empleo, nos gusta más o le gusta más a los que nos han gobernado importar, porque ahí encuentran... Y a los que nos van a gobernar ¿qué también, encuentran créelo. Ahí? ¿Qué encuentran ahí? Ventajas económicas para ellos. Yo quiero que me pongan un video que yo envié a producción sobre un operativo que se estaba haciendo en Dajabón. Un operativo que se estaba haciendo en Dajabón. El video que envié sobre un operativo que se... Ahí está el operativo, señores. Ese operativo se está haciendo, no es para incautar 1,000 kilos de cocaína. No me digas que de ajo. No es para, ese operativo el no ajo es, no es de Peralta. No es eso, para. Por eso no van a ser operativos. No es, ese no, operativo. No, para que lo tenga otra gente. Ese operativo no es para darnos a nosotros más seguridad. Ustedes van a ver de qué se trata ese operativo en Dajabón. Pero dilo, ¿hasta dónde nos han llevado a nosotros? ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viviendo? Antes se producía en Constanza 15,000, 18,000 tareas de ajos. Ahora estamos apenas en 1,500. Y antes éramos autosuficientes en producción de azúcar, abastecíamos a gran parte de la región. Y ya no, es que tú no te puedes quedar en el pasado. La pero realidad que espérate. Se supone que eso no, es que lo ideal puede no avanzar. Es lo que él plantea. Míralo, mire el operativo, Sócrates. Mira, sacando ideal. Dos o tres o sea, saquitos de ajo. Lo que se supone que debe de ser. Lo de que una, se supone que debe de ser. Sacando dos o tres saquitos pero de ajo. Pero eso parece un operativo. ¿Cuánto? De una casita humilde en Dajabón. Ese es el operativo. Ay, Dios señores, mío. No, pero eso es un descaro. Eso no. Ven acá. Pero ¿qué hasta dónde y por qué viene eso? Simplemente por los intereses que están manejados desde el mismo palacio, las mismas empresas, las mismas importaciones, los mismos permisos que da el Ministerio de Agricultura. Lo que no entiendo es que ustedes se quejen porque las autoridades están trabajando con pero que hay detrás, amado, de eso, no, amado, pero por Dios. Esa es la eficiencia. Amado, no sea tan inocente. Amado. No sea tan inocente. Esa es la eficiencia, amado. Esa pero es la ¿por eficiencia? ¿Qué ustedes se quejan? Si, es, si la no, autoridad no, está trabajando no. Con eficiencia. Con eficiencia. Esa es la eficiencia que yo quiero ver en la seguridad alimentaria nacional. Por ejemplo, la FAO. Y en los puntos de droga, por ejemplo. También. Por ejemplo, la FAO pero ha no, puesto no como prioridad cara. Que para poder eliminar no, o reducir el hambre a nivel del mundo, donde más de 890 millones de personas
18. Pero para que tú veas la eficiencia de la autoridad. No, pero qué descaro. Compran a Apple, pero que usted la... Ay, Dios mío, no, pero... Para reducir el hambre a nivel del mundo, la FAO se ha planteado la necesidad de volver al campo. Hacer los huertos escolares, hacer los huertos urbanos, hacer los huertos en la casa. ¿Y qué? Evolucionar. ¿Y qué está sucediendo? Simplemente este decreto 497-19, cuando el campo está en uno de los puntos históricos más altos en lo que es la desprotección que tiene el campo dominicano. Es falta de camino, falta de asistencia técnica, falta de tecnología. Este decreto 497-19 para consolidar la seguridad alimentaria en base a la producción nacional simplemente es una burla más con relación a los demás años que se han decretado. Años por lo que yo veo, tú piensas que el presidente es un yoke. Y años de la cota. ¿Van a seguir con la visita sorpresa? Sí, vamos, vamos a seguir comprando plátano a 25 pesos y vamos a seguir incautando ajo en la frontera. Se incautan 3 dientes de ajo y dejan pasar 15,000 toneladas de droga, lamentablemente. Ok, bueno. Gracias, Siri, por la información que no te estaba pidiendo. Sí, nadie le ha pedido. Ay, yo pensaba que era ley. Mujer, pero lo que sí vamos a pedir es el mensaje navideño de la Casa de los Ojos. ¿Qué le parece? Toca tu pela todavía. Ayer vi a Nicolás. Digo. Todavía, vamos a ver si los muchachos allá en el máster lo ponen. ¿Qué te parece? Feliz Navidad a todos ustedes, dice Nicolás Hidalgo. ¿Qué le parece? Saludos a Nicolás, ya, ayer sí, estaba por ahí. Debieran de cambiar el anuncio. ¿Verdad? Siempre trabajando, Nicolás. Bueno, señores, ya está con nosotros Tony García para las noticias deportivas. Señores, feliz año a todos. Felicidades. Placer. ¿Tú no viniste ayer? Sí. Falta, estaba en el aeropuerto ayer. Ajá. Sí. ¿Construyendo algo de...? No, buscando llevando tu avión. Buscando un cargamento. Buscando tu avión. Llevando de ajo. De ajo. Ey, señores. Señores, iniciamos este 2020 con informaciones deportivas. Algunas no tan buenas, como fue el fallecimiento del excomisionado de la NBA, David Stern, quien falleció a los 77 años de edad, producto de un derrame cerebral que... había sufrido y estuvo ingresado en un hospital allá en Estados Unidos y entonces pues se supo del deceso de David Stern el pasado miércoles, donde ya se había confirmado esta noticia, así lo anunció precisamente Adam Silver. A partir de las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya, los Toros del Este visitando a los Leones del Escogido, y en el Estadio Cibao, el clásico de República Dominicana, Licey y Águilas, a las 7:30 de la noche en el día de hoy, en el Parque Cibao. Dios mediante, vamos para allá en el día de hoy para ver este partido, este choque de titanes. Va a ser bueno. Así es. Bueno. Para bueno, ellos. Gracias, jueguito, a Tony. A ustedes. Gracias a ti por las informaciones deportivas. Señores, esto es de mañana. Aprovechamos el momento para saludar a Francis Rodríguez, que se integra al panel, y felicitarle por el año muchas nuevo, gracias, que no nos igualmente habíamos visto. Así no es. Nos había votado de manera... No, me correspondía a un receso, una semana que tenía pendiente del año 2019. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él. Y feliz que nos dé inteligencia. No, para... más de una semana. No, lo que pasa es que recuérdate que los días de azueto o... de fiesta. No, no me explique, te tocan las canquiñas. No. Francis, mira, me gustó, para me que gustó. Tú tengas una idea, no crucé de bonada. Francis, me gustó la foto que posteaste justo en el año nuevo con los fuegos artificiales detrás de ti allá. Sí, que se ve. La tomé así, me la tomé en Instagram. Cuando, en un selfie. Así es. Pues, Sócrates, hermano, feliz año y que a todos, Carolina, Fulvio, Tony y Amado, y a todos los amables televidentes, gracias por el recibimiento. Bueno, gracias. Y desearle mucha prosperidad y sobre todo salud, comprensión, y que este es un año el cual tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe en estos procesos políticos que se avecinan. Bueno. Ya estamos en la recta final hacia 16 de febrero,
que serán las municipales. Ya hablaremos de eso. Bueno, muy bien. Vamos. Bueno, gracias a Francis y bienvenido. Gracias. Muy bien, vamos nosotros a continuar y vamos a recordarles que... Y ahorita, pero en sí, esa sí, es dura. Bueno, vámonos pasear. A una pausa, señores. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. No se vaya, manténgase con nosotros. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en este su programa de mañana. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Estaría usted de acuerdo con la prohibición de cigarrillos electrónicos aromatizados o vape? Esa es la pregunta del día. Va. ¿Y tenemos WhatsApp? Sí, sí, vamos a ver qué nos dice la gente. Iniciamos con Manuel Núñez desde Boston. Adelante, acérquelo para acá. ¿Qué año es bisiesto? Ya lo decretaron. ¿El qué? Ustedes decretaron ya que este año es bisiesto, ¿verdad? No lo hemos dicho acá. Ah, pero lo es, queda decretado año bisiesto. Okay. ¿Por Sócrates Mercedes? No se alegra. Es que le toca a los 4 años que se cumplen eso, por eso va, le toca. Manuel Núñez. 166 años tiene. Díaz, sí. Díaz. Manuel Núñez, desde Boston, nos dice, feliz 2020 para ustedes, que pero sigan... No tan para adelante que yo no lo veo. Que sigan adelante con tan bonito programa. Manuel Núñez desde gracias. Boston. Muchas Manuel, gracias. Cuídate del frío en Boston. Ay, ay, ay. 5322 dice, vamos a ver, bendiciones a todos en este inicio de año. Desde Los Platanitos, Pueblo Nuevo. Muchas gracias. Arriba, Pueblo Nuevo. Luisa y Brigé Pérez. Saludos. Saludos muy especial para ustedes. Elsa López desde Las Guaranas dice, estoy de acuerdo que prohíban no solo eso, todos los gracias. Cigarrillos. ¿Oíste, Sócrates? Gladys Germán dice... Por mí los cigarros. La magistrada bueno, Gladys Germán está de cumpleaños el niño. No, es una foto la de graduación. Ella graduándose de alguna manera. Vamos a... En la guapa. Elsa. Madre e hijo, cumpleaños en el día de mañana. Muchas bendiciones Jeremy. A Jeremy y a Gladys. Vamos a ponerle okay. La música, vamos a ponerle la música. Le tocó la música. Sí, los dos es de fiesta de cumpleaños el mismo día. Qué lindo. Jeremy, el niño y Gladys, felicidades para ustedes. Dios los bendiga. Continuamos con Ramón Flores. Dice, feliz día y bendiciones a todos. Atención, alcaldía. Los semáforos de la rotonda de Los Rieles tienen varios días dañados. Es una intercepción muy peligrosa. Sí. Sí, muy peligrosa. Atención, Canela, atención. Luis Gabriel de la Yagüiza dice que sí, que está de acuerdo con la pregunta del día, que se prohíban los vapes y los cigarrillos electrónicos. Ricardo Tejada dice, claro que sí, estoy muy de acuerdo con esa decisión. Dios le oiga. Mercedita Bernard dice, buenos días, ¿cómo están? Claro que sí, estoy de acuerdo. Dice Manuel Almanzar, buenos días, hermanos. Está de cumpleaños hoy Alex David Pichardo. ¡Qué fresquito! Felicidades para Alex en su cumpleaños. Tiene carita de buena gente. 3 años. Ah, no, 3 años no es la foto. Muy bien, sí, muy bien, felicidades para él. Y Frederick de acá nos dice, un saludo de parte de mi familia. Él dice que sí. Nos felicite que tengamos un excelente día. Felicidades a toda esa familia. Felicidades a todos. Muchas bendiciones. A todos ustedes. De esta manera nosotros continuamos. A ustedes, amigos televidentes, pues continúen escribiendo para leer sus mensajes y a ver qué piensan. Bueno. Bien, nosotros seguimos con más contenido. Creo que ahora no tenemos a Vladi. Bueno, bien. Vamos a ver si Vladi ya está con nosotros. Si está con nosotros, vamos a las noticias. Las preguntas del día vamos a recordarla, amado. Sí, cómo no. ¿Estaría usted de acuerdo con la prohibición de los cigarrillos electrónicos
aromatizados o vapes. Sabemos que estos tipos de cigarrillos se utilizan mucho en los establecimientos, en los lugares públicos, en los bares, en las discotecas, que no han sido prohibidos como si fue la juca, aunque hay que destacar que la juca se sigue utilizando de manera abierta en los lugares públicos, pero se utiliza, fue limitada, okay. Pero se ha continuado utilizando en los lugares de ambiente. Una epidemia de problemas respiratorios es lo que hay en las clínicas y hospitales. Bueno, ya se escucha la música, amado. Ahí está la música, Sócrates Francis. Ahí está la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal, Fulvio? Bien, hermano, desesperado por escucharte, pero aquí te tengo tus dos grandes amigos que están hoy con nosotros. Mira, yo quiero felicitar hoy porque no lo había, tenía un año que no lo veía, a Francis. Hermano, gracias Francis. Igualmente. Bendiciones, hermano. Desearte todo lo bueno, bueno, bueno. Salud, prosperidad, gracias. Amor. Igualmente. Qué bueno. Sócrates, hola. Sócrates. Hola, ¿cómo estás? Te veo un poco de, como aruñado. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Pero aruñado dónde, Sócrates? Sí, te veo como aruñado. No, no. Ayer te vi como a feeling cuando llegaste al palacio. No, como no. Que, ¿qué fue lo que gracias pasó? Gracias a Dios, llevo una relación. Andaba tocando fuera no, tú. No, espérate, déjame fuera. Decirte. Porque ¿quién me puede aruñar a mí? ¿Quién? Por aruñado, así no, como de peluñadito, no, claro, como cosas. Mayormente que cuando se da eso son pleitos. Mientras más tú te pones, que, no, que yo sé que es yo, que olvídate de eso. Dime de no, lo que la idea. Mi relación la vivo a plenitud, Sócrates, gracias a doctor. Dime, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que estamos pagando? Tolerancia, tolerancia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, de por Dios? Tolerancia. Carolina. A ustedes bueno. Le gusta eso. A ustedes les gusta Vladi, ese caso. Yo espero que la primera canción de este año sea una canción. No, hombre, sea una canción que toque ya está la programada. Fibra sensible del alma. Sí, sí, sí. Ya está programada. ¿De qué año? Es de los 90, es para finales de los 90, por ahí, pero es para cortar venas. Ay, para que el que está ahí al lado se la corte. El que está aquí en el lateral, déjame ver. Derecho, doctor. Sí. Sí, el primero, dime. Japón crea una fábrica de verdura para sustituir la agricultura del campo, señores. ¡Ay, mi madre! Lechugas cultivadas con luz artificial en los alrededores de las ciudades japonesas van de la tierra a las fábricas de verduras automatizadas para sustituir un campo despoblado y golpeado por repetidas catástrofes naturales. Ya en Japón, por allá, le están fabricando la lechuga con luz artificial. ¡Ay, Dios mío! ¡Veamos! Bueno, señores, ahí está, increíble todo lo que esta gente no se detienen y siguen inventando e inventando. ¡Oh, Dios! Despliegue de unidades de élites iraquíes para asegurar la embajada estadounidense. Ahí vemos las imágenes donde unidades élites iraquíes fueron desplegadas para reforzar la seguridad de la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, objetivo de un ataque de manifestantes proiraníes de Eclipso al movimiento de protesta contra el poder. Ahí está. ¡Adelante! Señores, ahí está. Oigan esto, ¿eh? Así que el cannabis ya es legal en el estado de Illinois, los Estados Unidos. Así que cientos de usuarios en Chicago ya pueden comprar cannabis cuyo consumo recreativo fue legalizado con el inicio del año en el estado estadounidense de Illinois. Así que ahí está, señores. Esta droga ya es legal por allá. Vamos a ver esto. ¡Adelante! Cannabis o marihuana legal ya en Illinois, señores. Miren, familiares de Yacaira Jiménez, quien murió tras ser apuñalada en San José de Ocoa, a manos de su pareja,
aseguran que el victimario la acosaba y la perseguía constantemente. Según ellos indicaron que el homicida es Franco de Villar, de 43 años. Estaba obsesionado con la joven de 25 años y al esta no pretenderlo responderle, le quitó la vida. ¡Adelante! Ellos no tenían ningún ronce. En ese momento ella se encontraba donde la mamá de un marido que ella tenía. Entonces el tipo le hizo seña al motorista que la llevaba que se parara. Cuando él se cogió y se paró, él cogió y la bajó del motor con 3 puñaladas. Supuestamente él lo cogió atrás y ya del puesto de concho para acá abajo del transformador para bajito, ahí la agarró, la jaló por atrás del motor y la tumbó y la mató ahí. Yo no sé, yo quiero justicia sobre ese hombre que ni lo conozco, que quisiera conocerlo a ver por qué. Ese no es hijo de una madre, ese no es hijo de una madre que hizo eso. No sería bueno que nosotras las mujeres estemos como perras, los hombres matándonos por a nada, porque si usted se encuentra enamorado o amante o lo que sea, y usted encuentra que ya yo lo rechacé o no lo quiero, por eso no hay que quitarle la vida a nadie. Bueno, señores, increíble, esos son de los hechos de feminicidio que han acontecido recientemente. 2 muertos en medio de una pelea entre familia, esto fue en Santiago. Consternación en el sector de Gurabo de Santiago, luego de que una riña entre 2 familias dejó un saldo de 2 hombres muertos a tiro. ¡Adelante! Es un caso demasiado lamentable, muy triste que estamos, ya sabes, eso es todo. Ahí nosotros lo que queremos es CAIS, porque eso es lo que se quiere, porque no fue perro que mataron, fue 2 personas. Que lo habían matado ahí, yo creía que había sido un accidente, pero cuando bajamos aquí estaba muerto en otro sector, los 2 muchachos. Supuestamente fue por una galleta que le habían dado a un niño, entonces el niño vino y contó para acá y el padrastro cogió por allá, y supuestamente se fue el caso. Las víctimas respondían a los nombres de Pablo de Jesús Pérez, 53 años, y a Neudi de Jesús Pérez Durán, 37 años, mientras que también resultó herido de armas blancas, el nombrado Wellington Rafael Lisandro Pérez, 32 años. Se activa la localización de los autores de este hecho para apresarlo y someterlo a la acción de justicia, los cuales fueron identificados. ¡Wow! Increíble, señores. Miren la cantidad de feminicidios de cada año que se registra en el país, revela el fracaso de las políticas públicas que implementa el Estado para enfrentar este flagelo. Según feministas, quienes afirman que ha faltado voluntad política para disminuir las estadísticas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. Adelante. Las mujeres ponen la denuncia, pero el sistema le falla de manera permanente. Hay corrupción en jueces, en fiscales, en policía, en detrimento siempre de las mujeres. Ha sido un fracaso. O sea, realmente estas políticas no están siendo efectivas y las autoridades tienen que darse cuenta de eso. Los celos, el instinto machista de que la mujer es una propiedad privada del hombre y que no tiene derecho a independizarse. Si seguimos estas estadísticas, lamentablemente el 2020 superará a más de 80 muertas. Lo que pasa es que en esos grupos sociales el sol se tapa con un dedo y le queda a los pobres la sangre, el velorio, los huérfanos y la justicia, que realmente no ha funcionado en la mayoría de los casos. Miren, a propósito de lo que decía la primera, la feminista, de que la mujer va y pone la denuncia y no se le presta atención, de que no se le da seguimiento, miren con este caso que justamente nos encontramos aquí en San Francisco de Macorís, a propósito de este tema de tanta preocupación para todos. Una mujer denuncia que su expareja la intentó matar ahorcándola. Ella puso la querella el pasado día 20 y todavía a este hombre no le han dado seguimiento, no lo han apresado. Alexandra Tejada, ahí está, se presentó en el cuartel y nos narra lo ocurrido. Adelante. Que yo fui a la casa del papá de la niña, tenemos 9 años separados. Ustedes están separados, ¿verdad? Claro, hace 9 años, porque fue de 3 meses de embarazo que nos separamos, o sea, ahí me dejó embarazada. Entonces, el día 20 de este mes yo fui para que me diera 2,000 pesos, la niña especial.
y para hacerle un estudio de la cabeza. Y él se puso violento y dijo que para salir de mí me iba a ahorcar, me iba a matar, para que yo no fuera más a exigirle dinero para la niña. ¿Intentó matarte, entonces? Claro que sí. ¿Te estaba ahorcando entonces? Sí, me estaba ahorcando y dijo que iba a salir de mí, que iba a coger la cárcel con gusto. ¿Y cómo tú pudiste librarte de eso? Me le fue forcejeando con él, él me tiró en una mata, yo ahí intentó de nuevo, me le fui, hasta que corrí casi llegando a rehabilitación, donde le dan terapia a los niños, casi llegando ahí. Y ahí salieron gente, yo voceé, me van a matar, me van a matar. Bueno, ahí está un caso de lo que decíamos, señores. A propósito de estos hechos de violencia, de feminicidio, violencia de género, vamos a ver lo que dice entonces la fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez. Adelante. Sí, recuerden que como hemos estado desarrollando tanto en el año 2019 y como tenemos de proyecto en el año 2020 a través de la Procuraduría General de la República y redireccionado por las directrices dadas por el Procurador General de la República, el señor Jean Rodríguez, pues hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con diversas instituciones. Recuerden bien que los casos de violencia no se circunscriben solamente al ámbito de que se realice un procesamiento, sino que debe de existir un seguimiento previo en el que se ven vinculados los familiares de esas víctimas afectadas, en el que se ve vinculado salud pública, tantas otras instituciones como el Ministerio de la Mujer, Educación, y en ese sentido pues ha podido ver la provincia de Duarte de manera especial que se ha estado haciendo un trabajo bastante colegido y en conjunto con cada una de estas instituciones que están dando un pie de apoyo en lo que es la lucha contra la violencia. El Falpo dice que en el 2020 continuará las protestas o continuarán las protestas en reclamo de las reivindicaciones. Escuchemos. Están en pie la misma demanda del año pasado. Y en los próximos días ya nosotros estaremos reiniciando y anunciando un pliego de movilizaciones y protestas para que se entienda que el hospital debe reiniciarse, el hospital de especialidades regional, la avenida Circunvalación, la Cañada Grande, el puente de Ugamba, la carretera San Francisco Macorís Río San Juan, la Plaza de la Cultura, el sistema cloacal, todo eso está ahí, no se hizo nada y ni siquiera en el presupuesto se habla de ninguna de esas obras que San Francisco de Macorís, que este pueblo ha estado exigiendo por mucho tiempo. En sentido, repetimos, en los próximos días ya estaremos anunciando un pliego de demanda y un pliego de lucha para que cada una de esas demandas sean se le dé salida para que pueda San Francisco de Macorís tener paz y tranquilidad. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lai, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece ahí en su pantalla para servicio a domicilio. No es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de agua Randy Lai, porque es exquisita. ¡Qué bueno! Amigos, esas eran las noticias con Vladimir Paula. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, no se pierda la interesante entrevista con el padre Isaac. Presidente del Consejo Económico y Social de San Francisco. Isaac García, gracias por... Nos vemos en breve, no se vayan. Esto es De Mañana, mis amigos. Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa De Mañana. Bueno, y cuando nos fuimos a la pausa, les anunciábamos que estaba con nosotros el padre Isaac García, quien es el presidente del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís. Es una entidad creada constitucionalmente en cada provincia. Es provincial, ¿verdad? Es local. Sí, aquí municipal. Okay. Sí, sí. Bueno, gracias y buenos días, padre, por la presencia, por la compañía, por, bueno... Así, mire, yo visita. Tengo una inquietud. Usted, me gustaría escuchar hasta ahora en qué se ha ocupado la entidad y cuáles son las expectativas
teniendo que este año es electoral y habrá cambio de autoridades municipales, si se estima que ha tenido una integración en el ayuntamiento en base a al presupuesto destinado, y qué espera de esta, qué autoridades tomen en cuenta para hacer desarrollar este proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo estoy súper contento de ver gente amiga aquí en este, gracias, gracias, en este panel. Verdad que he estado en otros momentos, pero no con este refuerzo, con este refuerzo que tienen ahora. Me alegra muchísimo y gracias por la invitación. Hace días que tenía una deuda con ustedes desde el año pasado, que lo asumió este, ¿verdad? Nos alegra mucho. Bueno, el Consejo Económico y Social, yo creo que ya en muchas ocasiones hemos estado conversando cuál es su misión, a qué se debe, y del mismo modo, pues sabemos que es una entidad que ya desde la Constitución en adelante le da validez, tiene su modo de ser, la ley también le faculta, la ley 176-07, la ley 498-06 de inversión pública, la ley de estrategia nacional de desarrollo, que es la 0112. Hay muchas otras leyes y aplicaciones que le dan facultad y le dan vigencia a este organismo. Aquí en San Francisco de Macorís se batalló un poco para darle inicio, y pues fue a final del 2014-2015 cuando se retomó la idea, aunque ya desde el 2007 se venían haciendo pininos y algunos intentos de conformación. Nosotros quedamos conformados y empezamos a reunirnos a partir del 2015, y fue entonces cuando se empezaron a trabajar aspectos muy importantes antes de llegar a quedar así como ya elaborado y con todo lo que tiene que ver y con todo lo de la ley, como lo vamos a explicar tal vez más adelante. Respondiendo a la pregunta de Francis, quiero agradecer esta perspectiva porque empezamos por donde debemos empezar. Estamos apenas empezando un año y es un año que se prevé completamente electoral. Y en ese sentido, hay una gran cantidad de personas nuevas que han entrado a la política en esta estructura, que tal vez todavía no han entrado en contacto con lo que es el Consejo Económico y Social, lo que es un plan municipal de desarrollo. Así es. Y entonces nosotros tenemos pautado ahora mismo la propuesta de empezar a llamar a todos los que son los candidatos a alcalde de San Francisco de Macorís para una reunión. De hecho, ya hace un tiempo atrás nosotros nos reunimos con todos los presidentes de los partidos políticos y le entregamos un modelo del Plan Municipal de Desarrollo de San Francisco de Macorís, que es este que tenemos acá, que todavía, este es el primero, este es el modelo ya corregido para poder lanzarlo próximamente, que será entregado al presidente de la República y todo. Entonces, nosotros tenemos este modelo del plan que será lanzado en los próximos días y entregado en su completamente a cada uno de los candidatos a la alcaldía. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí hay un consenso de más de 4 años de trabajo donde lo primero que se hizo fue un estudio o un análisis FODA, como se llama, a la ciudad de San Francisco de Macorís, para nosotros determinar cuáles eran las prioridades y las necesidades del municipio. Pero como somos municipio cabecera, también incluye parte de las obras importantes de la provincia de Duarte. De tal manera que aquí está lo que sería el proyecto de desarrollo de esta ciudad, al menos por 30 años. Claro está, hay que actualizarlo cada 4 años, como ya nos ha dicho, el cambio de autoridades. Entonces tenemos que volver a analizarlo con las próximas autoridades. Y hay siempre que rehacer este proyecto. Las perspectivas serían de una reunión próximamente con los candidatos, ya no solamente con los presidentes de los partidos, sino los candidatos. Probablemente también los mismos regidores que salgan electos, tendremos que reunirnos con ellos, porque el trabajo no es solamente con un alcalde, no es con una sala capitular que necesita entender que el Consejo Económico y Social no es una traba
ni es una piedra en el zapato, una pregunta, sino padre. Una guía para un desarrollo. Usted encontró que una la gestión ha sido, desde la sala capitular, un tanto no comprendida. Entiendo que todavía le falta cultura, no a la sala capitular de San Francisco, sino a nivel nacional, para entender que los países pueden avanzar si se planifican. Una pregunta, padre. Hay una cuestión acá. Este plan, con el perdón, uh-huh. Carolina, uh-huh. ¿Este plan son ejes fundamentales de desarrollo o es un plan ya trabajado todo el contenido? Sí. Me explico. Lo digo porque pienso que siendo ejes de desarrollo, sí. Cada plan particular que presente un candidato a la alcaldía tendría entonces que sustentarse en esto, que es lo que ha hecho la entidad. O no, no es necesario que lo haga. ¿Cómo funciona? Bueno, sería la que integra... no están obligados. Espérate, déjame hacer la pregunta. ¿Cómo sería la integración? Espérate, déjame hacer la pregunta. ¿Cómo sería la integración entre esto y lo que puede plantearse cada candidato en particular? Sí, fíjense, el proceso es el siguiente. Nosotros hemos elaborado todo lo que es, digamos, la literatura, todo lo que es una misión, una visión de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos descubierto cuáles son los entes y las instituciones y las asociaciones de San Francisco de Macorís que aportan al desarrollo y son parte de ese organismo. Nosotros tenemos, contrario a lo que ha sucedido en otras ciudades con la misma elaboración del plan de desarrollo, nosotros tenemos 32 agrupaciones, grupos y asociaciones que pertenecen a nuestro plan, que no fueron elegidos. Tú ven acá, tú forma parte de este, tú puedes coordinar y pensar igual que yo, ven, reúnete acá con nosotros, sino presidentes o coordinadores o representantes de grupos, todos los grupos, grupos populares, asociación de ganaderos, de agricultores, de cacaotaleros, ahí están todos, somos 32 grupos, en el caso mío representamos también, hay una persona que representa a las universidades, pero un servidor representa a las iglesias y así sucesivamente. Hemos elaborado, hemos descubierto cuáles son las necesidades de la ciudad a nivel de obras, de infraestructura, y la hemos dividido en dos partes, unas que son del gobierno central y otras que son del gobierno municipal. Bien. De esa división que corresponde a San Francisco de Macorís, porque debe también de conformarse el Consejo Provincial, que sería ya para toda la provincia de Duarte, que todavía no se ha terminado de conformar, aunque sí se está trabajando en eso. Y de ese modo, entonces, hemos identificado también obras prioritarias dentro del cúmulo de obras necesarias. Por ejemplo, para el gobierno central, nosotros hemos determinado que hay unas 12 obras que son fundamentales, que el gobierno no puede hacerse el ciego para esta ciudad y para la provincia que no la pueda, que no la tenga que tratar. Para los municipios y para los futuros alcaldes de San Francisco de Macorís, vuelvo y repito, este no es un plan para realizarlo en 4 años, incluso asimismo nos lo han dicho las autoridades de Santo Domingo, dígase tanto las autoridades del Ministerio de Administración Pública como la de DGOGT y otras instituciones, han trabajado con nosotros en esta estructura. Ahora bien, ¿qué nosotros queremos? Que los candidatos tengan un insumo que les sirva para hacer propuestas que la sociedad siente que las necesita en la ciudad. Exacto. Como por ejemplo el caso de obras de saneamiento de cañadas. Ya yo vi a Raúl, todas las obras que Raúl mencionó hace un momentito en la noticia, que ellos van a estar reivindicando en este año 2020, están aquí inscritas. Esto porque es ellos fundamental son parte. Para un candidato a alcalde, fundamental. Bueno, yo entiendo que si quieren tocar las dificultades de la ciudad deben de leer este proyecto para poder elaborar propuestas que sean no solamente fiables, sino que ellos puedan entender que la sociedad está solicitando obras y que esas no se hicieron en un escritorio, se hicieron en una mesa de trabajo en la cual cada uno expuso, son alrededor de 250 obras y de ellas hay algunas de las cuales nosotros están ahí que la presentábamos que ya han sido realizadas. Perfecto. O que están en proceso. Padre, usted mencionó que están divididas en dos partes, la parte gubernamental y la parte municipal. Así es.
¿El Consejo Económico tiene incidencia en los planes gubernamentales, en los planes de Estado, en la inclusión en los presupuestos nacionales, para que visualicen esas obras, la hagan suya y se pueda esperar ese apoyo estatal para esa visión de desarrollo? Sí, el presidente de la República tenía conocimiento de nuestra solicitud de iniciar el Hospital Regional San Francisco de Macorís, San Vicente de Paul. Se inició a trabajar y estaba en nuestra obra como prioridad. De hecho, aquí yo traje, porque no iba a tener el libro, las 12 obras prioritarias a nivel gubernamental para esta provincia, esta ciudad de San Francisco de Macorís. La primera, porque en ese, les tengo que decir que en el Plan Municipal de Desarrollo, cuando nosotros hicimos el análisis y el estudio a toda la ciudad de San Francisco de Macorís, inmediatamente se establecieron 4 niveles de prioridades para las obras. Y la primera obra que salió en número 1 fue el hospital. Nosotros, a través de comunicaciones, hicimos llegar al presidente de la República de cuáles eran esas obras prioritarias, como de igual manera el tema de la circunvalación de San Francisco de Macorís, que nosotros creemos también que es una prioridad. Y son obras que se han iniciado. Solicitamos al señor presidente de la República también el 911, también se trajo. Hubo un retraso por unas cuestiones de logística que hubo aquí en San Francisco de Macorís, sin embargo, también se trajo el 911. Lo que nosotros hemos estado trabajando concomitantemente con la... ¿Puedes mencionarla, las 12 sí, obras? Aquí están las 12 obras. Las voy a mencionar y luego entonces sigo las prioridades. Hospital Regional de Especialidades del Nordeste, Carretera de Circunvalación, Sistema de Emergencia 911, Centro de la Cultura, Conversión de las estructuras físicas de la zona franca en una estructura para pymes y mipymes, que no sea una propuesta de que simplemente queremos reabrir la zona franca, sino que aquí hay una cantidad inmensa de mipymes, por ejemplo, de talleres y de actividades que son informales, que si la lleváramos a esa zona, pudiéramos crear un trabajo de conjunto y organizado para que incluso estas personas formalicen sus trabajos y tengan beneficios. El proyecto de Cañada Grande, la planta de tratamiento de aguas residuales, la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan, que nos conecte directamente con el mar, igualmente con la carretera Nagua, que ha sido reestructurada, pero sobre la misma estructura que ya tenía anteriormente. El proyecto de construcción del recinto UAS San Francisco. Ya sabemos que la UAS no tiene capacidad para la cantidad de estudiantes que tiene. Así es. Construcción de la carretera de doble vía San Francisco-Controva, construcción de un instituto técnico superior comunitario y la hidroeléctrica de Río Boba, que es una obra que se hizo el estudio hace más de 20 años, claro. Se quedó ahí y todavía esas aguas siguen perdiéndose en el mar y dañando muchas cosechas y perdiéndose muchos animales cada vez que se nos desborda el río Boba. Y es necesario entonces pensar en una hidroeléctrica por el problema del agua que existe en el mundo y también en República Dominicana y nuestra región. Fuera del ámbito de las obras de infraestructura que están contempladas como prioritarias por el Consejo Económico, Social y Desarrollo, ¿hacia dónde nos dirige esto? ¿Hacia dónde se dirige San Francisco de Macorís? O sea, porque San Francisco de Macorís es más que obra, un pueblo y un municipio es más que obra. ¿De dónde se van a generar los empleos que San Francisco de Macorís necesita? ¿Cuál es la marca país que vamos a establecer? ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener para desarrollar San Francisco de Macorís? ¿Solamente nos vamos a limitar a hacer obras? Nosotros siempre trabajamos con propuestas y trabajamos con indicarle cuáles son los presupuestos que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros no administramos obras, simplemente nosotros decimos hacia dónde debe ir San Francisco de Macorís. Y por eso tengo que decirles que el plan de desarrollo, que es este que yo les he presentado en el día de hoy,
tiene dos fortalezas que yo me atrevo a jurar aquí mismo y a decirles a ustedes que es el único plan que tiene en República Dominicana. ¿Cuál es? Es el único plan que ha sido cruzado con los objetivos de desarrollo sostenible del mundo, que eso del milenio, en realidad son objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué razón? Los del milenio fueron adaptados y actualizados con estos objetivos de desarrollo y los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros nos hemos sentado en mesa con los técnicos que nos han acompañado para nosotros cruzar nuestras propuestas de desarrollo, y en ninguna ciudad, ningún pueblo que quiera desarrollarse puede obviar lo que es el plan o los objetivos 2030. Entonces, este plan tiene objetivos 2030 muy bien especificados, donde nosotros decimos cómo se deben trabajar, y el que lo quiera, pues aquí están, y cómo se deben proponer esos planes de desarrollo. Tal vez Francis nos lo puede enfocar. Y ahí nosotros decimos. Se condensan aquí. Exacto. Y son 17 los objetivos de desarrollo de 2030. Y nosotros lo tenemos aquí. Es el único, vuelvo y repito, el único plan de desarrollo que ha sido actualizado con los objetivos de desarrollo. Y eso a nosotros nos dice que si los candidatos, las autoridades municipales asumen este proyecto, sabrán hacia dónde ir y sabrán también cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos para un desarrollo. Porque sentí que no me respondieron lo que yo pregunté. O sea, pregunta. Yo pregunto. Sí. A raíz de este análisis, como yo veo San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís cada día está pidiendo más inversión. San Francisco de Macorís ahora se enfrenta. Está perdiendo. 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 Sí. Okay. Al menos se está invirtiendo menos en inversión de la parte de fuera. Perfecto. San Francisco de Macorís se enfrenta a una situación que no se ha debatido lo suficiente y que nosotros podemos hacer un programa luego trayendo al arquitecto e ingeniero para que discutamos lo que es la avenida Circunvalación. La avenida Circunvalación se está vendiendo como una panacea cuando realmente no lo es. Esto es una situación que lo podemos discutir. Eso no podría ir la más. Yo comparto el mío, la misma. Tercero, San Francisco de Macorís es una ciudad, un municipio que cada vez genera menos empleo. Nosotros cuando teníamos a Zona Franca aquí teníamos muchísima más cantidad de empleo que la que tenemos ahora. Nosotros no tenemos empresa que generen empleo, la empresa más importante de aquí todavía sigue siendo la Codar. Cuando yo pregunto que si en ese plan de desarrollo está establecido hacia dónde nos dirigimos para desarrollar San Francisco de Macorís, y hablo de convertir a San Francisco de Macorís en una fuente de inversión para la producción y la creación de empleo, y hablo de crear una marca ciudad para San Francisco de Macorís, lo que quiero es simplemente que me expliquen si está contemplado, si no lo está, para que lo tomen en cuenta, porque yo pienso que la ciudad no solamente deben ser obras, nosotros necesitamos dinamizar esta ciudad y convertir esta ciudad en una sociedad productiva que genere empleo, que haga que la gente se quiera quedar aquí. Básicamente sí, eso es lo que quise preguntarle, padre. Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos la propuesta. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos como ciudad que trabajar? Nosotros tenemos que trabajar un clima tranquilo de inversión, que San Francisco no lo tiene. Los inversionistas, cuando nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, el Consejo Económico y Social se reunió en Santo Domingo con la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Nosotros fuimos invitados a la Cámara de Comercio y nosotros hablamos de la necesidad de inversión. ¿Cuál fue la pregunta? El clima de inversión en San Francisco es un clima que tiene muchos riesgos. Porque el que viene a invertir a San Francisco de Macorís invierte por números y te dice cuántos días tenemos la ciudad paralizada por huelgas. A nosotros nos lo dijeron eso de frente. Claro. Y un inversionista que te dice que San Francisco de Macorís va a tener en el año 10 o 15 días que no va a tener producción y que puede tener riesgo su inversión, entonces dice, a mí no me conviene invertir. Y por eso te das cuenta que Santiago, por ejemplo, es un pueblo, es una ciudad que está llena de zonas francas, porque representa un clima de inversión de tranquilidad. Y eso es lo que nosotros queremos, es ayudar a que todas las sociedades, todos los grupos, incluso los grupos populares, pertenecen, las juntas de vecinos, pertenecen al consejo, y ellos son los primeros que
analizaron estas obras, las propusieron, y cuando nosotros queremos que haya un clima de calma, de tranquilidad, estamos hablando de una marca ciudad. Padre. Cuando nosotros queremos decir que queremos una circunvalación, aunque no sea la panacea, sin embargo, nosotros tenemos que decir que ahora tenemos una ciudad congestionada. Con los que vienen a San Francisco, con los que trabajamos en San Francisco y con los que circulan por San Francisco. Entonces, no es que sea algo que nosotros podamos decir no es necesario, sino tal vez no es una prioridad en este momento, pero ya tenemos una ciudad que nos lo congestionan los que van para el nordeste, los que van para Samaná, los que vienen de Santiago, que no tienen que entrar a la ciudad. De tal manera que son análisis que yo creo que se pueden hacer seriamente y podemos incluso hasta hacer estudios y vemos entonces que la marca que nosotros queremos crear de San Francisco de Macorís, tenemos que construirlo todos. Padre, esa misma inquietud que plantea Sócrates, de hecho ayer la hablábamos, sí, acá, de la situación, de esa necesidad que tiene San Francisco, sí, de crear nuevos empleos, de que a San Francisco de Macorís lleguen grandes empresas, porque no hemos limitado a otras cosas que no generan tantas fuentes de trabajo. Pero mi pregunta va si más. Si me permites dirigida, algo, sí, te voy a interrumpir, claro, discúlpame. San Francisco de Macorís está catalogada en República Dominicana que es la ciudad que tiene mayor inversión autóctona de su pueblo. Es decir, el franco macorizano invierte en San Francisco, claro, de Macorís. Sí. Eso es una fortaleza, pero cuidado. Porque invertimos. ¿Hacia dónde lo estamos llevando esa inversión? No, porque. Car wash. No, eso, también, pero tenemos, sí, que tener cuidado. Invertimos porque pero vemos. Es una nichos, inversión, aunque sea. Sí, pero no, no genera la satisfacción. Perdón. Sí, perdón. Sí, no, cualquier no inversión que sea, aunque no sea la más correcta. Claro. Pero ¿por qué razón nosotros tenemos que tener cuidado con ese primer lugar? Porque sucede que cuando invertimos, cuando son los franco-macorizanos que invierten, porque nos descubrimos que hay nichos importantes que otro inversionista no viene a hacer a San Francisco de Macorís, que generaría también empleos. Entonces, tenemos muy buena posibilidad de invertir. Son los franco-macorizanos los que invierten en San Francisco de Macorís, pero ninguno de fuera, ni de fuera del país, ni de otras ciudades, entonces nos miran. Significa que tenemos que cuestionarnos por eso. O sea, ese primer lugar, lo felicito, lo aplaudo, pero tenemos que cuestionarnos también por eso. Una fortaleza y una debilidad ahí. Entonces, la pregunta sería... Estamos pues, sí, ya en el tiempo. Así que, yo tengo una pregunta cuando pero, me pidieron... No te faltan preguntas, tú hiciste dos. No he hecho dos. Yo no he hecho ninguna. Julio no ha hecho ninguna. No, sí, Julio hizo. Yo fui el primero, pero no he hecho otra. ¿Qué posibilidades existen? Pero no podemos, es una cosa, no podemos en el aire hacer discriminación de que tú hiciste... Nosotros somos un panel, nosotros intervenimos con el criterio. Ya, no, pero lo ha hecho tú. No te dejes llevar, no te dejes llevar. No, la producción tiene que tomar en cuenta esto. En este año yo espero que nosotros corrijamos ciertas cosas. No te dejes provocar. No. Es inaceptable. Tenemos, no te faltan preguntas. Tenemos un excelente plan, vamos a decir, que ustedes han trabajado. Pero ¿cómo lograrlo? Fulvio preguntaba, me parece, el nivel de incidencia a nivel gubernamental. En San Francisco de Macorís, cuando ustedes lleven esto a un ayuntamiento, ¿qué posibilidades habrá de que lo asuman? ¿Será voluntad de ese alcalde o de quienes estén ahí? Buena pregunta. ¿Cómo sí, mira, sería? Nosotros, ¿qué incidencia tendrán? Y lo digo que se necesita trabajar la cultura de la planificación municipal. Sí. No es solamente un problema de San Francisco. Nosotros, este plan, el Consejo Económico es parte de la estructura del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, sí, de tal manera que claro, no somos... No hay forma de... No hay, no son gente aislada. No somos un ente aislado. Se tomar en estamos en el organigrama. La regiduría sí, mediante que el pueblo... Pelea esa vaina. Yo estuve en la preparación. Sí, estuve en la preparación. Sí. Entonces, igual que Sócrates también. Entonces, les digo que nosotros sí sabemos, hemos tenido respaldo de los dos alcaldes, tanto de Félix Rodríguez, yo tengo que reconocer que fue quien realmente impulsó este proyecto, y después con la actual alcaldía, con los actuales las actuales autoridades, nos dieron digamos así, la resolución para nosotros empezar a formar y actuar, porque si ellos no nos lo permitían la sala capitular, no era posible también. Y entonces, es una propuesta,
de planificación. El ayuntamiento puede decir si yo lo asumo, puede decir yo no lo asumo. ¿Se nosotros ha hemos algún alcalde? Y perdón, porque tengo que aprovechar. Sí, ¿se pero tú has hecho tres. ¿Algún alcalde, algún candidato alcalde para conocer la propuesta? No, yo pienso que si lo han... No, él anunció que va a haber un encuentro para entregárselo. Excelente. A los proyectos. Sí, pero todos los partidos no se han acercado. Todavía no. No para se han socializar. Todavía, pero los partidos todos lo tienen. Mira, mi inquietud es la siguiente. ¿Qué fecha ustedes tienen planificado llamar a los candidatos? Y yo entiendo que nos debe llamar también a los candidatos a regidores, porque esto tiene mucho que ver con la sala capitular. Así es. Nosotros sí queremos, también lo hicimos con la política anterior, o sea, con la campaña anterior. Sí, sí. Pero yo les digo que nosotros la próxima semana le estaremos dando la fecha. Perfecto. Y estaremos también reuniéndonos con los candidatos. Sí queremos que los que salgan elegidos, con ellos sí queremos también hacer un acuerdo para que tengan en cuenta esto. Y tengo que decir también, con ello concluyo esta parte, que no solamente son los regidores de San Francisco, no solamente, también hay que ver los diferentes distritos municipales que tienen que accionar con este plan. Bueno, gracias al padre Isa. Mire, hay dos preguntas en WhatsApp de Hipólito Almonte, que dice que siempre seguirá pidiendo por el puente de Ugamba. Sí. Y también está Ramón Flores, que dice que no ve ahí el sistema cloacal. Sí. Y yo no veo el problema del agua, que es un problema muy serio. Fíjense, les digo que nosotros estamos trabajando con revivir y retomar lo que es una ley, que es Cora Duarte. Sí, Cora Duarte. Estamos luchando con Cora Duarte. Está creado, está formado. Está incluso formado, tiene hasta su presidente. Exacto. Sí. ¿Están cobrando por eso? No. Tengo, le doy constancia de que no se están cobrando. No. Okay. Nada, de todas maneras, yo pienso que la presencia suya será necesaria en otra ocasión. Sí, así que comprometámonos aquí, ahora. Para la persona que dijo el número 7 de las obras prioritarias es planta de tratamiento de agua. Ok, residual. Eso es Ramón Flores de Vital Valle. Gracias, padre Isa García, por acompañarnos. Y vuelvo y les repito, usted debe devolver al programa prontamente. Porque ustedes, realmente hay muchos temas. La pregunta mía. Hay muchos temas, hay muchas cosas. Necesito el ejemplar. Que quedan en el aire. La pregunta mía yo se la voy a hacer ahorita cuando él salga. Ok. Oye. Yo pensaba que era que tú se le ibas a dar a Francia. Bueno. No. Gracias, padre. Ya yo desistí. Yo desistí. Okay. Estuvo con nosotros, señores, el padre Isaac García, presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís. Amado. En este momento, con el perdón, Francis, en este momento te toca el turno. No, primero yo quiero decirle que una entidad que es parte del desarrollo de San Francisco de Macorís. Ah, la Asociación Duarte. Es la Asociación Duarte. Tú ves. Recuerde que la Asociación Duarte tiene todos los servicios del ámbito financiero y que allí usted puede encontrar todo. Ya cerró la venta de Malvete, ha sido exitosa. Aunque Sócrates ya no se puede comprar, aunque sea con el recargo. En la DGI. Pasa a la DGI. Okay. En la DGI es que tiene el control ya definitivo. Perfecto. Pero la Asociación Duarte agradece a todos por tomarle en cuenta. ¿Cómo de no? Forma fácil, cómoda y segura. Yo pienso pasar por allí en la semana que viene. Si no te llevan el vehículo. Yo quisiera ver el pleito de él con el DGC. Va a tener que ir a pie. Mire, yo me comprometo, de hecho, de ser elegido regidor, porque estuve en ese inicio, en el 2014, ya era finalizando el periodo 2000. El micrófono. Sí. 2010-2016. Y entiendo que sí, que nosotros hace tiempo hemos tenido la necesidad de sentarnos todos los actores. En el ámbito del municipio de San Francisco de Macorís y encontrar una vía de consenso por el desarrollo de nuestro pueblo. Sócrates hacía una pregunta sobre el incentivo y yo tenía aquí mi pregunta, que qué se iba a hacer, cómo proyectaba la Asociación para el Desarrollo el desmontar la imagen que se tenía de San Francisco como una ciudad inestable para la inversión. Y ya el padre daba unas explicaciones de que a ellos de frente se le dijo lo que significaba para la inversión un San Francisco de Macorís con constantes paralizaciones. Qué bueno que el movimiento popular
se integre, sea parte de esta entidad como parte del... ¿Creerá el Movimiento Popular en este proyecto cuando eso le quita argumento para hacer... Pero míralo por otra parte. Mira cualquier país de la República Dominicana que no tenga playa y que no tenga alfalfo. Lo estoy poniendo como prototipo de Movimiento Popular. Sí. Dime a cuáles de ellos van más inversiones que aquí. A ninguno. Eso no es cierto. Además, es decir, que el falpo no significa que sea un retraso. No, eso es una cosa que están poniendo. No. En los pueblos que tienen grupos de presión se consiguen más fácil las cosas que no existen. En los pueblos que viven muertos, que no protestan, que no hacen nada, la gente no va. O no consiguen nada del Estado. Se toma como ejemplo siempre la ciudad de Santiago, donde se entiende que el empresariado, el comercio... Santiago ha sido capital de la República y Santiago tiene... Pero Santiago no hace tanta huelga. Sí, pero no es porque no hacen huelga, es porque Santiago es, desde el inicio de la fundación de la República, ha sido prácticamente la capital de la República, en su momento también lo fue. Sí. Y quienes la integran. Y están constituidos por un empresariado completamente diferente al que nos constituye a nosotros. Y la riqueza originaria de Santiago es diferente que la de nosotros. O sea, hay muchísimos factores. Muchos factores que son diferenciadores de la... De lo que, ¿por qué Santiago consigue y por qué San Francisco aún no logra concretar eso? Fíjate, pero creo que el ingrediente fundamental, Santiago es el principal referente que se tomó para realizar este estudio. Lo digo porque cuando nos sentábamos en el 2014, antes del 2014, procurando esto, Santiago fue la oficina de gestión de apoyo para desarrollar este proyecto. En lo particular, yo he sido un motivador en la sala capitular de este proyecto. Me comprometo a hacerlo, de ser favorecido por el pueblo para que yo regrese a la sala capitular y trabajar por esto, porque debe de tener una nueva visión quien va a la sala capitular. Ese tema de confrontación por ser contrario al alcalde o lo que sea, aunque le hice la pregunta al principio a Isaac, no me contestó cómo evaluaba el comportamiento de esta sala capitular que próximamente va a deponer sus posiciones respecto a este proyecto. Por otro orden, es interesante algo que está en el tapete antes de entrar al ámbito político nacional y municipal, y es que hemos visto y se están desarrollando como temas de actualidad esto de los software de vigilancia y de identificación facial, que no obstante tener virtudes de las que se pueden advertir agilidad cuando tú vas a entrar a una entidad, a una empresa o a un ministerio, para poner un caso, y se identifican las personas, pero esto va corriendo fuera ya del ámbito privado o empresarial al ámbito público, que en cierta forma está arrebatándonos nuestra privacidad. De hecho, ustedes recuerdan que recientemente hubo una discusión, y sobre todo Estados Unidos y China, en República Dominicana, porque China había aportado unos equipos, y donde la UAS tuvo que declarar que no se trataban de estos equipos y que no se estaba haciendo tal identificación facial en el recinto. Pero de hecho es de tomar en cuenta lo que esto significaría al ámbito de la intimidad del individuo. Me imagino que en los inicios será un tanto tortuoso, porque hablando de privacidad y de intimidad de las personas, que usted tenga un recorrido, un trayecto de caminata en alguna ciudad y que cámaras no se limiten solamente a ser captadores de los momentos, sino que te identifican e inmediatamente mandan un mensaje a una base de datos
que estuviste a esa hora, lo que hiciste y cuáles serían tus preferencias o si visitas frecuentemente un lugar. Esto yo creo que tendremos nosotros tiempo suficiente para debatirlo y tomar en cuenta por aspectos jurídicos y de intimidad de las personas, que son derechos fundamentales que estarían siendo un tanto liberados, diría yo, o un tanto violentado, es la palabra, violentado. Señores, ya estamos en enero y estamos a ley de un mes y 14 días de la 44 días de las elecciones municipales. Ya vimos la Junta Central Electoral que de una forma sorpresiva un domingo anunciara que había firmado sin el consenso de partidos y sin nada, como se había consignado antes y eran de las críticas que se le habían hecho a la Junta, su actuación fuera del consenso. Y finalmente hacen lo que ellos, a lo que se le había criticado a ellos. Pero lo plantean de una forma como natural, como si ellos estuvieran conscientes de que, los partidos estuvieran conscientes de que eso se iba a hacer. Un domingo a eso de las 3:35 de la tarde, Castaño Guzmán firma con una empresa, supuestamente hoy empiezan ya, inician los procesos de auditoría de esos equipos, pero tiene todavía el ingrediente de que va a verificar de que, ¿qué sucedió el 6 de octubre? Imagínense, a esta fecha ya. Con unas elecciones próximas que son las primeras en 52 años de esta naturaleza, separadas las municipales de las presidenciales y congresuales, y con una cantidad importante de candidatos que estaremos terciándonos en las próximas elecciones municipales. Yo espero, no solo que diga lo que dice Castaño Guzmán, que los partidos asuman su rol, pero cuando el árbitro impone su rol frente a los partidos que tienen derechos y se llama a que haya consenso, no porque los partidos o los políticos los impongamos, sino porque el consenso fue una de las reglas que estableció la propia Junta para diseñar todo este proceso desde febrero 2019 a la fecha, y figúrense ustedes todo lo que ha sucedido en el país. Solo nos basta identificar que la sociedad franco-macorizana en lo local tiene la oportunidad de renovar, así conforme se estaría haciendo un proceso nuevo por primera vez en 52 años, separado unas elecciones de autoridades municipales, de las congresuales y presidenciales. De esta misma forma sabemos que la alcaldía local no repite, es decir, el alcalde actual no se postuló y por hecho se da de que va a haber nuevas autoridades o nuevo mando en el ayuntamiento. Y entre ellos están los regidores. La alcaldía de San Francisco, por la densidad demográfica, es decir, por la cantidad de habitantes, y que lamentablemente, producto del desastre del pasado censo 2010, con respecto a San Francisco, nosotros decrecimos. Y de hecho nos quitaron una diputación. Lo correcto era que aquí ya para esta época se estaba proyectando que hubiera otro diputado y en vez de 13 regidores fuéramos 17. ¿Y qué ganaríamos con eso, Francia? Nada. Mayor inversión. No, mayor más cuarto. Bueno, ojalá hubieran menos diputados y hubieran menos regidores. No, bueno, el problema aquí es aumento de la corrupción. Porque eso es, o sea, está bien, ojalá fueran menos, pero lo que te dice no, eso es que la población 5, está disminuyendo, ya. Entonces hay un asunto de que la gente se está yendo del pueblo. Puede hay que evaluar eso que tú decías. Sí, pero entonces ahí entra y la preocupación debe de ser por qué se está yendo la gente de la ciudad, por qué están saliendo, no hay oportunidades acá.
O sea, sí, es un aspecto fundamental. Si tú conectas esto que tú identificamos en este comentario, si decrece la ciudad, si la población se marcha, es un problema. Y teniendo la visita del padre Isaac con un proyecto de desarrollo, y es la inquietud que teníamos aquí, Sócrates la planteaba, que plantean para proyectar mayor inversión y generar empleos. Eso sería uno de los puntos para nosotros atraer más gente o que la gente regrese y desde su pueblo poder producir los bienes y servicios que demanda en ese momento. Pero interesante es que tengamos la comprensión del rol que se asume cuando usted va a la alcaldía. Y cuando va a la alcaldía con la responsabilidad de administrar, me refiero a un alcalde, allí se gobierna entonces en conjunto con una sala capitular, en comprensión con los objetivos que se tiene de desarrollo. Por ende, esta herramienta de desarrollo tiene que estar íntimamente conectado el individuo que piensa ser regidor para poder proyectar y discutir allí cualquier tema que se le someta a la sala capitular. Eso es lo que yo propongo. Mira, que haya un consentimiento, una concepción real y un respeto a lo que son nuestros proyectos generales, la mayoría, no la que yo lleve. La mayoría de las obras que están contempladas por el Consejo Económico y Social, son gubernamentales. El Consejo de Desarrollo son obras gubernamentales. Sí. La municipalidad no tiene ninguna influencia sobre eso. El principal punto de partida del Consejo Económico y Social de Desarrollo, si realmente fuera un ente independiente, sería exigirle al gobierno que le dé 10% a los ayuntamientos. Todo lo otro nada más es retórica, ejes, como decía Fabio. Hablamos aquí todo el tiempo que tú quisiste, sí, con el padre. Dime para dónde vamos. Dime qué es lo que vamos a hacer para generar empleo. Dime qué es lo que vamos a hacer para sacar San Francisco de Macorís de embarazo en el que estamos. De esta quietud que solamente genera que se construyan discotecas, que se construyan cosas y que haya una economía. Yo te voy a decir lo que yo quiero proponer. Nosotros es que no tenemos nada, entonces no me dijeron, mira, el plan va a ser este. Sí. No lo tenemos el plan. Pues yo tengo un plan. No estamos limitados solamente a creer que hay teniendo obra y no es así como vamos a salir del atraso. Nosotros necesitamos crear una política. Un ambiente de inversión. Claro, pero es que no viene de que sobre la base y metiendo el cuento de que, porque allá es inestable, eso no es verdad. Sí. Eso no tiene nada que ver con eso, eso tiene que ver con que los sectores que inciden en la nación, la fuerza viva de San Francisco de Macorís, se junten para formar quizá el plan que no se tiene. Porque eso de crear inversión es un asunto de... De todo, todo el mundo. ¿No? Y de quienes tienen el dinero. Eso de crear una marca país es un asunto, sí, de que tiene que venir todo el, sí, mundo, sí, y tiene que venir también el gobierno. Entonces, mientras tanto, solamente van a hacer utopías. Bueno, pues yo voy a sugerir de yo tener la oportunidad de regresar a la sala, que es lo que estoy pidiendo ya a partir de hoy, como candidato a regidor. Es que nosotros sí, desde la sala capitular y la alcaldía, se puede lograr incentivar en dos aspectos. La ventanilla de sometimiento de proyectos de construcción y agilización de esos permisos para quienes tienen vocación de inversión en la ciudad. Obviamente con un protocolo de ceñido al reglamento que ya nosotros tenemos de planeamiento urbano. Y yo entiendo que se puede bien mediar para dar exenciones de impuestos, de arbitrios a aquellas empresas o empresarios que pretendan invertir en ciertas áreas y tomarla con responsabilidad desde el ayuntamiento, llamando a los sectores para que se genere ese ambiente de inversión y que sepan que los arbitrios a esos que inviertan en esas áreas, en esos puntos que nosotros determinemos en su momento, van a estar exentos de pagar los arbitrios, Francis, por ese, mira, proyecto. Eso lo podemos hacer desde la sala, Francis, porque con arreglo al Consejo de Regidores, dice la ley, podrán existir exenciones que, oye, proyecten desarrollo en áreas. Somos todos, si decimos vamos a desarrollar, oye, la salida
a Villatapia de Francis, San Francisco de Macorís. Y vamos a frenar la constante intención de ocupación ilegal y vamos a ayudar a que se adquieran de forma legal. Oye, dígame. Eso pasa por un paso, por un asunto previo que es vital ahora y que hemos luchado con él durante los últimos 2 años. San Francisco de Macorís necesita la tercerización del cobro de los arbitrios. Nosotros no estamos en. No creo que sea la total solución. Es lo más vital porque la mayoría de los ayuntamientos que están teniendo éxito en su gestión han tercerizado el cobro de los arbitrios, porque si tú no tercerizas el cobro de los arbitrios y lleva un cobro, por ejemplo, que en este momento puede estar en 800 mil pesos y tú lo puedes elevar a 10 millones de pesos, tú no vas a hacer nada. Ya de eso yo se puedo hablar plata, en el próximo tema, Domingo, ese será mi tema. Pero te voy a dar un dato, Sócrates, para concluir mi tema. Lo que pasa con eso. Ese es un punto de vista, pero yo siempre he entendido que las alcaldías, como responsabilidad vital y de ley, es la de administrar. Aquí se ha tenido siempre un encargado de recaudación. Y yo le pregunto a Sócrates, ¿tú me puedes señalar un proyecto que haya presentado ese encargado de recaudación del municipio de San Francisco de Macorís, proyectando cobro eficiente y que no se haya y que se haya cumplido y no se hayan logrado los objetivos? Ahí yo puedo pensar que debo buscar una alternativa externa. Pero mientras no me lo demuestren, ahora mismo el encargado de recaudación es desconocido para San Francisco de Macorís y cobra de hace 4 años. Es que no tiene los medios para hacerlo. Escúchame, el proceso de tercerización de cobro de los arbitrios, yo no estoy hablando de administración, cobro de arbitrio, eficientizar los arbitrios para el ayuntamiento, eso pasa por la instalación de un software que cuesta 2 millones de dólares. ¿De eso dólares? Eso no lo va a hacer ningún ayuntamiento. Eso bueno. No lo va a hacer ningún encargado que tú tengas. Yo te estoy hablando de colocar el ayuntamiento en el siglo XXI y te estoy hablando de 100 millones de pesos, En recibir. Claro que sí. Claro que sí. Señores, esas son palabras mayores. Y de utilizar GPS para todo el municipio de San Francisco de Macorís y de ubicar cada una de las casas que es San Francisco de Macorís. Pues te voy a dar un dato. Y de crear una eficienciación donde la persona que haga la inversión va a recibir o va a cobrar en función del incremento que realice de los cobros de los arbitrios. Es difícil. Y eso no se ha podido hacer. Vámonos. Pero tenemos WhatsApp. Mira, sí. Para darle una... Redondeo. Estamos contra el tiempo. Siendo yo regidor, sometí el sistema georreferenciado del catastro. Está aprobado. Cuando lo logramos después de que la ley entró en vigencia. Y el sistema, se puede buscar esa aprobación en la sala capitular. Lo que pasa es que la autoridad anterior, Félix Rodríguez, no le dio cabida a esa inversión que apenas eran de 800 mil pesos. Y óigame por dónde andamos. Bueno. Pero yo espero que se retome. Ya habrá mejores momentos para eso, ¿verdad? Ojalá y se pueda. Bueno, aunque esa cantidad que mencionó Sócrates es terrible, exorbitante, son 50. Pero no hay otra opción de que sea 106 millones de software más económico. Escúchame. No es una. Se han hecho reuniones con 5 o 6 empresas que se dedican a eso en la República Dominicana. Es el costo, es que. Es elevado. Tú tendrías que estar en una actividad de eso para que veas todo lo que eso involucra. Bueno, todo lo que vamos involucra. A lo WhatsApp, señores. Vamos a ver, acérquenos el monitor y ver lo que dicen nuestros amigos. Iniciamos con Irma desde la Ensanche Abreu. Dice, sí, estoy muy de acuerdo. Un buen samaritano que acerque el vape perjudica la salud. Dice Irma. Jesús Vargas dice que sí, que está de acuerdo. Bernard Cleto nos dice, buen día, feliz año para todos. Pues claro que estoy de acuerdo que lo prohíban. Porque de lo contrario, los cigarrillos electrónicos van a acabar con la juventud. ¡Feliz fin de semana! El espíritu de Israel que anda aquí. Eso no el 6363. Eso no está en venta, Joanny. Buenos días. Es para decirle que en la Villa Olímpica, la calle, manden a alguien de la autoridad para que vea cómo dañaron una calle que está nueva. Entonces la dañan y llevan varios días así y no hacen nada.
Sí, sí. Es decir, que las autoridades no han puesto atención si lo han mandado dos veces. Correcto. Lo normal, asfalta la calle, la rompen. Una cosa. Ah, no, Dios pero mío, fíjate una cosa: eso es un asunto de responsabilidad social. No es verdad que usted tenga derecho, porque usted necesita resolver su problema de agua, romper lo que con mucho sacrificio le ha costado al municipio. No, pero y no solamente romperlo, sino que lo rompen y lo dejan así. Sin autorización del municipio. Y lo dejan porque así. Si hubiese seguido donde la alcaldía. Municipio. Si hubiese ido al ayuntamiento, tuvieran que arreglarlo. Tienen que ir. Ayuntamiento bueno. Tiene que mandar supervisores y aplicarle la multa que hay de 50 mil pesos a esa casa. Hay una multa que está aplicada por el reglamento 2011. Dice el 5322, dice, bendiciones a todos, feliz inicio de... Ok, más abajo dice, por favor, darle este número a Vladimir, que se comunique conmigo. Luisa Pérez, ¿hay alguna información? Tendrá que ofrecerle a Wilda San Francisco. Dice, bueno, pero ¿y eso por qué? Yo no fumo, nunca lo haré, pero hay otros vicios peores y no se les prohíbe. ¿A qué viene eso? Dejémosle eso, es una moda. Y la gente cree que está bien, dice a Wilda, muy liberal. sí, de Yanira Almanzar nos manda una foto. Vamos a ver una información, una nota de prensa, nota de prensa. Del Distrito Educativo. Es oportuno el momento para desearle un feliz año. Les exhortamos a los padres y madres y tutores motivar la asistencia. Es el 7 de enero inician las docencias. Manden los niños día 7 a clase, eso es. A partir de las 7:30, todos los muchachos para la escuela. Atención, continuamos. Juana nos manda esta foto. El PLD en San Francisco de Macorís no hace nada. Es para afuera que van. El PLD tiene este pueblo harto. Y el amigo, la foto, es el Juan. Ahí está. Gracias, Juan. María Polanco dice que sí, que está de acuerdo con que se prohíba el vape. Ramona Abreu desde Villaduarte dice claro que sí. Y también esa música que tienen los niños y adolescentes perdidos. Eso es una manifestación de la sociedad. Ramón Cordero, continuamos con las fotos. Una postal. Muchas gracias, Ramón, por su imagen. Hipólito Almonte, ya le leímos, que era en relación al puente de Ugamba. Continuamos con Alberto Pérez, desde Filadelfia, que dice, pónganse de acuerdo y hablen por turno, porque parecen un gallinero. Alberto, saludos. Pasamos de simpático, que parece que no me programe en ninguna parte. Saludos. Ramón, ya le leímos sí, también. Ya lo leímos también. Querido Almanzar, desde Samaná, dice que sí, que está de acuerdo, claro que sí. En relación a la pregunta del día, Joanny Cordero nos manda esta información que al parecer le enviaron, y es que en Castillo no recogen la basura por los alrededores del hospital. Castillo, atención. Continuamos con Eduardo Hernández. Dice, feliz día, feliz año nuevo. Deseos a todos prosperidad y amor en abundancia. Quiero decirle que en San Francisco está de fiesta de júbilo. Porque a Chichi Salame se me olvidó. Ajá. Le quedan, porque hay que leerlo, le queda menos de un mes en la gestión. Gracias, Jehová, gracias. Tú eres padre mío. Bueno, está feliz él. El Pidia de San Francisco dice: buenos días, ¿cómo amanecieron? Queremos que arreglen el puente de Ugamba. Sí. Una solicitud de un sector de hace tiempo. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Esta es la interactuación de nuestros televidentes con nosotros a través del WhatsApp. Vamos a una pausa, regresamos en breve, mis amigos. Mis amigos, estamos de vuelta en De Mañana. Esto es De Mañana, desde las 7 de la mañana estamos con ustedes en este su programa Telenor, siempre al servicio de su gente. Bueno, y vamos al tema central. Un infante de 3 años, entre los 32 menores intoxicados por alcohol durante festividades de Año Nuevo, según informó el COE. Me imagino que se encontró por ahí con una botella, porque como que no hay mucha explicación, ¿verdad?
32 menores de edad resultaron con intoxicación alcohólica en el marco de las festividades de fin de año. Esta información fue ofrecida en una rueda de prensa realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Las edades de los menores oscilan entre los 17 y 3 años de edad. Oiga eso, 3 años de edad. Este último nos lleva a cuestionar el rol de los padres o tutores del infante y en qué escenario se propicia una intoxicación de un menor de tan solo 3 años de edad. Como que no tiene mucha explicación, ¿verdad? Sí, tiene explicación. Un menor, bueno, se toparía con una botella por ahí, se le embicaría. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ajá, dime. Mira, en el primer mes, en el primer día de este mes, de acuerdo a UNICEF, aquí nacieron 544, 564 infantes. Y tú sabes que la parturienta, la primera que dieron a luz, eran adolescentes. ¿Cuántas haitianas habían? Porque eso es un asunto que nos suma a nosotros. También se registró en Haití 700 y pico de nacimiento. Hay una diferencia de 180 y algo, si mal no recuerdo, entre ambos países. Haití más que nosotros. No, eso me refiero no, que hay muchas adolescentes menores que nacen. ¿Pero qué quiere decir con eso? Adolescentes teniendo bebé, eso es simplemente... niños teniendo niños. Una bomba de tiempo, niños teniendo niños. Ni siquiera hay un sentido total de responsabilidad. Y lo que se ve en este informe es lo que se ha vivido todos los años. Muchos menores intoxicados por ingerir alcohol, porque se le da rienda suelta. Y incluso madre con los niños cargados bebiendo cerveza, esa foto corre por donde quiera, cada rato, y hasta fumando juca con los niños. Y algunas que le dan su traguito de la cerveza. Y le dan su trago también. Sí. Y ahí empieza, porque es que hay una falta de responsabilidad. Es que no hay una conciencia plena de lo que es tener un hijo y educarlo y llevarlo hasta a su formación, hasta que pueda ser un individuo que aporte a la sociedad. Mira, hablando de las adolescentes, los dos primeros niños del 2020 fueron productos de jóvenes, de adolescentes, de menores de edad. Sí. Eso te dice mucho. Sí. Fueron tres. El primer nacimiento fue de una joven haitiana, de una adolescente, y los otros dos de dos adolescentes dominicanas. Pero viniendo al tema acá, el poco control que tenemos en nuestro país con el expendio de bebidas, tanto como hemos tocado en otras veces en los autoservicios o en los... ¿cómo se llaman? Los drinks donde se venden las bebidas alcohólicas. Todavía se bebe poco porque son casi 7 litros per cápita por habitante. Y también teniendo en cuenta que en los colmados los niños van y compran, los padres o los adultos lo mandan a comprar sus bebidas alcohólicas como si nada y se le vende. Diferente a otros países que ni por teléfono te venden bebidas alcohólicas con los deliveries, porque es que no hay un control. Si esa bebida la va a consumir un adolescente o un menor de edad, ahí tú ves la rigurosidad que tienen con un aspecto como este de controlar, de que los muchachitos, de que los adolescentes no estén consumiendo bebidas alcohólicas. Hay una edad para esto. Los padres deben de jugar el rol que les compete, pero ¿qué pasa? Que tenemos muchas familias disfuncionales, tenemos madres, padres que tal vez están en otras cosas que no deben de estar, que las de cuidar a sus hijos, y por eso tenemos estos resultados. No se supone que un solo niño, eso es lo que se supone que debería de ser, que un solo niño esté consumiendo alcohol. Ver un muchacho de 10, 14, 15 años, hasta 16, con un trago de cerveza en la mano, con un trago de ron, que fumando cigarrillo, que hasta las famosas jucas o los vapes, eso, son cosas que no están dentro de la edad de un adolescente. Ya cuando usted es adulto, usted tiene la libertad de hacer lo que entienda. Pero como muchacho, como joven que todavía vive en su casa, que se supone que es menor de edad, los padres deben de tener ese control y las autoridades estar más vigilantes con estos temas. Si tienen que someter a los padres, si tiene que haber una sanción severa para que los muchachos no anden tomando alcohol por ahí, pues que se haga. Pero todo pasa sin pena ni gloria.
Bueno, hay grandes problemas con esto del alcohol en adolescentes. En los últimos años se ha puesto muy de moda que los muchachos beban más que antes. Yo siento que en mi tiempo no teníamos tantas inclinaciones al alcohol. No sé lo que está pasando. O sea, ¿qué ha cambiado en la sociedad dominicana que esto por igual, ¿no? Ha cambiado. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana que se ha producido este cambio? Los jóvenes toman mucho alcohol, andan mucho en el medio. Bueno, antes se hacía, pero antes era como un poco más medido. No sé si es el tiempo, no sé si es la época, no sé si es la música, no sé si... Pero algo ha ocurrido que realmente estamos más inclinados a ver o vemos más a menudo a adolescentes tomando alcohol y haciendo cosas que antes solamente lo hacían los adultos. Parece ser que puede ser el cambio en las épocas, ¿no? Bueno, es que la época, aunque estemos en tiempos modernos, hay cosas que no deben de ser. O sea, un menor no está en la capacidad. Sí, el COE también registró cerca de, creo que fueron 22 o 24 muertes en... 22. Por 22. Motocicletas. No, 22 muertes. Por ingesta de alcohol. No, por todo. Menos que el año pasado. Sí, una menos que el año pasado. Y la mayoría de los casos que se dieron de accidentes estaba relacionado al alcohol, igual lo que dice la estadística. Sí. Igual, no hubo variación con relación a la relación ingerir alcohol y accidente de tránsito, accidente y asunto de violencia. ¿Y con qué cara llega un tutor o un padre a un hospital? Yo no veo en lo que tengo aquí la información de la edad promedia de los jóvenes que se intoxicaron. Dice 17 años. De 17 a 3 años. Pero menciona 3 años porque se intoxicó uno. Ajá. Pero de eso... No es estadística, no es estadística. Alto, no, sí, sí. No me está diciendo nada. 32 menores de edad. Hay como 57 intoxicaciones. Iba por ahí el asunto hoy. Y de ellos había 32 menores de edad. 16 años, 17 años, menores de edad. Bueno, tú dices, en otros países no le venden que se lleve a los romos, pero lo mandan para la guerra. Como estamos hablando del tema del alcohol. Lo mandan a matar. No, claro, porque nos tapamos un ojo para ver la cosa. Nos escandalizamos porque los 17 y 16 años se intoxican con alcohol, pero tienen hijos. Grave también. O sea, pero la canción de Aljo dice, con 18 eres un niño para un trago en algún bar. Exacto. Pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar. Entonces, la doble moral de la sociedad, como siempre. Yo pienso que el asunto no es para escandalizarse hacia extremo. Lo veo mal que un menor de 3 años haya sufrido una intoxicación. Es un acto de irresponsabilidad. Claro, patero, un acto de irresponsabilidad patero. ¿Cómo es la llamada? No corresponde. Adelante. Buenos días. Buenas. Adelante. Buenas. Sí, sí, lo adelante, escuchamos. Adelante. Sí. ¿Por qué partido que va Manuel Trinidad? La Fuerza del Pueblo. Y la coalición. O sea, ¿con qué cara llega un padre con un menor de 5, 8, 10 años a un hospital que esté intoxicado? Ay, o sea, imagínate ese panorama. O sea, no es de alarmarse, pero tú dices, mira, que el muchacho se me intoxicó. ¿Y dónde estaba usted? De 11 millones de habitantes que hay, un niño se intoxicó. Y tú te estás... Sócrates. Poniendo loca por eso. Fue un niño que se intoxicó, de 3 años. Te estoy hablando, o sea... Un niño. Y hay 24% de adolescentes que tienen hijos, que son madres solteras. ¿Con qué cara llegarías tú al hospital? Te estoy preguntando. Te estoy diciendo... Te lo voy a explicar la cara. El promedio de escolaridad que existe en República Dominicana es quinto grado. Eso que te dijo Fulvio ahorita es un dato. En las redes sociales circulan a diario personas que le dan bebidas alcohólicas a sus niños. Y le el Estado no hace nada para solventar eso. Aquí necesita una política, por ejemplo, que diga que un padre que asuma un comportamiento inadecuado frente a un hijo se le va a quitar. Porque eso no se soluciona como tú dices, que hay que meterlo preso, porque tú tienes a Trujillo adentro. No es metiendo a la gente presa, es educándola como se va a solucionar eso. Y la sanción tiene que ser retirarle el hijo por un tiempo hasta
que le den una terapia, una educación que la habilite para entonces criar a ese hijo. Yo lo que te digo es que estamos haciendo un boom por nada. Pasó un accidente censurable, educarla. Hay que identificar en qué sector pasó. ¿Por qué pasó? Pero el que los jóvenes de 17 años, 16 años beban alcohol, eso ha pasado siempre. Y eso va a seguir pasando, porque el asunto de la mayoría de edad es un asunto arbitrario. Eso se determina por el poder. Eso que Amado te estaba diciendo ahora, que la Jona te lo estaba diciendo, eso es una realidad. Ah, tú tienes que parar 18 años para casarte. ¿Por qué para matar yo no tengo que parar 18 años? Eso es doble moral, Carolina. No pasó nada. República Dominicana se puede regocijar. Si te pones a ver, hubo menos muertes, aunque sea uno solo. Y mira qué dato tan extraño de alcohol. Nosotros tuvimos 193 accidentes. Tuvimos 40 y pico de accidentes más que el otro año. Y sin embargo, se resultaron heridas 900 gente menos. Y unos cuantos muertos menos. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo cómo, si tenemos 40 y pico de accidentes más con relación al año pasado, tenemos 900 heridos menos. ¿Qué te indica a ti eso? Andaban con chaleco blindado, muchas bolsas de aire. Que no son informaciones verídicas. Estadística que... Hay dos cosas. Dime. O los que andaban, esos 900 estaban benditos. Y no, los protegió la mano divina. ¿Verdad? No, las estadísticas están equivocadas. Mira, creo que realmente. Tiene que haber un error. Un error en el cuerpo. Hay un esfuerzo. Si tú lo buscan en hoy, es que no es proporcional. No, absolutamente. Mira, Sócrates, es que hay un esfuerzo fuerte por parte del COE. Siempre lo ha habido. Ok. De tratar que se vean los datos mejores. Pero ahí se ve fuerte. No, yo la hablo para nosotros los interpretadores. Sin desayunar no lo encontré la justificación. Yo dije, Dios, más allá de que hayan elementos. Los accidentes fueron menos lesivos. Es que no hay, uh-huh. ¿Cómo explicar? No, pero es la cantidad de accidentados. No es la gravedad que estamos hablando. Es que hay 900 accidentados menos. Porque fueron menos graves. Anda la porra. Pero 1971 del año anterior, con relación a 217 de este año. No hubo da. Pues hubo éxito en la prevención de accidentes. Yo pensaba que lo superaba. Es que hubo más accidentes. Ah, bueno, pues tú me dijiste menos. No, más accidentes. Lo que 200 más. Que hubo menos lesionados. Menos lesionados. 900 lesionados. Entonces no es compatible. Una llamadita. Y buenos días. Ah, buenas. Y de un año para otro, eso no es compatible. Sí, buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien todos? Gracias a Dios. Gracias. Cristian, ¿cómo te va? Hola. Bien, gracias, señor. ¿Cómo estás, ese hermanito? Digo yo, opinando yo, que si bien se han habido autoridades en las calles, que hay tantas a veces, como ellos llaman, que 911, ¿tú crees que es posible que ese accidente que se originó en la Tachero con esas dos jóvenes, que fue algo fuera de serie, algo espectacular, en estado de embriaguez, si hubiese habido dominio en la familia, eso me hubiera pasado? Porque yo tengo informaciones que la mamá de una le dijo, hija mía, pero no salga a esta hora a la calle. Le dije a ella, mamá, no se meta con mi vida. Pero mira ese caso que pasó. Sácalo del aire. Gracias. O sea, estamos hablando de un accidente y estamos victimizando a la familia sobre informaciones que da una gente de que yo tengo. La mamá puede estar viendo este programa. ¿Qué tú crees que va a sentir? Es un accidente lamentable. Eso no es para estar sacando ni estar haciendo conclusiones con eso. Un accidente. Cuando yo lo vi, lo primero que pensé y el dolor que sentí fue de los padres. Yo dije, caramba, los padres de estas jóvenes. Un accidente que no quiero analizarlo siquiera para no establecer culpabilidad ni cosas de esas. Fue un asunto para tú no venir a estar especulando con relación a eso. Eso es una cosa muy seria. Muy doloroso, eso no,
Eso no se presta para eso. Mira, volviendo a la parte del tema central y para ir cerrando, me imagino, creo que más allá de los elementos que posiblemente originen el hecho de que nosotros podamos tener menores intoxicados, muchachas, muchachos atendiendo muchachos podría ser uno de los elementos. En la parte de la responsabilidad, ¿qué nivel de responsabilidad tiene un padre, una madre o una muchacha, un muchacho de 15 años con uno de 3 años o uno de 5 años? Carolina, ¿tú no has visto fotos, imágenes de madre dándole? Por supuesto, no, si te lo de este modo, dándoselo con un bobo. No. Le untan el bobo en la cerveza. Increíble. Sí, O sea, entonces, tú te preguntas cuál es el nivel de responsabilidad de una persona que permite que le da, que es gravísimo, porque a un muchacho de 3 años hay que dárselo, o usted se durmió y le dejó las botellas destapadas en el piso, en el suelo. Ahora, ya cuando hablamos de adolescentes, de muchachos de 10, 8, 12 años, se supone que tiene... Me da con los 10, 8 y 12 años, no han aparecido en ninguna parte que han sido aquí, de esa edad. A mí me dicen menores. Pero los menores son de 17. De 17, sí, estoy asumiendo lo que dice ahí. Entonces, menores puede ser 10, 15, 3. No, ningún manipuladora. No, o sea, son menores. ¿Dónde está el padre de un muchacho de 15 años para subirte la edad? Porque lo que hay que darle es un ramazo al muchacho que está tomando. De 15 años, pregúntale a Fran Tejada. Un ramazo lo que hay que darle. Todos los muchachos de 15 años beben ron. Pero no está correcto. Todo. Y el padre que permite eso es un irresponsable. Todos beben ron. Es un irresponsable. Los padres no pueden controlar eso tampoco. Esa etapa que tú piensas que se está viviendo, eso hace tiempo que pasó. Los padres que tienen control sobre sus hijos, sí lo logran. Claro que sí. Yo conozco padres que lo tienen, por Dios. ¿Cuáles tienen? No me diga que no. Control total es difícil. Control total no se tiene de nada si vamos a ese plano, sí. Si vamos a ese punto. Ahora, usted como tutor, como responsable de la crianza de un muchacho, ¿cómo usted dice que el muchacho se me intoxicó? Lo que hay es intentar inculcarle responsabilidad, que aprendan a que toda acción en la vida tiene que ser responsable, exacto. Responsabilidad, porque exacto. Es una acción que le corresponde no a hay él, forma, no hay forma. Desarrollando, no hay manera. Tú no lo puedes trancar en un cuarto. Claro, no lo vas a trancar, independiente. ¿Cómo lo estás educando? Pero eso es lo que Amado te está diciendo. Sí. Ese es un valor que tiene que ser desarrollado por cada uno. Por ejemplo, es que la mayor parte de los jovencitos, mira Carolina, a los 15 años, se van para Nueva York, se van para Europa, se van para diferentes sitios, se van para fiestas de amigos, se van para qué sé yo qué. El nivel gregario de una familia aquí para compartir la Navidad está entre adultos. La juventud se te puede juntar un ratico ahí para hacer el cura papá. Esperando un minuto para desgaritarse para donde va. Y una vez los amiguitos porque comienzan a mandarle. Eso es normal. Eso es normal. Porque la gente le gusta estar junta con personas de su misma edad y que comparten sus mismas actitudes, sus mismos deseos. ¿Quién se va a poner a sentarse con Amado ahí un disco de Nana Muscoli? De lo que pone Vladimir aquí. De lo que pone Vladimir aquí. De Nana Muscoli. ¿Por qué aguantaría de que está oyendo música con un Vladimir? Jamás. Pero ante todo esto, espero que lo esté viendo. Pero... Lo que hay que inculcarle a los jóvenes es responsabilidad. Claro que sí. Por ejemplo, yo hagan un buen uso de su libertad. Yo tengo uno de 19 que el día de año nuevo, yo nunca me acostumbré a andar en la calle, amanecer en la calle, pero lo de ahora sí. Y mi muchacho tiene 19 años. Y eso tú no lo puedes ver como nada malo. Eso es parte de una sociedad. Claro. Entonces, ¿qué yo hago? No está bien, mi hijo. Vete, ¿con quién tú vas? Con fulano, sultano, mengano y perencejo. Cuando llegan a buscarlo, yo bajo, salgo, saludo a los amigos. Le digo, de alguna manera le estoy diciendo, yo estoy aquí. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro, están viendo la figura paterna de Amadís. Eso es lo que se debe de hacer. Es importante. Y cuando entiendo que ya es una hora prudente, 6, 7 de la mañana, estoy llamando, ¿dónde tú estás? Ya está bueno. ¿Cómo que con hora prudente? Una hora prudente. Pues si se va a la 1. ¿Tú te imaginas que nosotros nos criamos 6, 7 de la mañana fuera de la Pero si se va a la 1 de la noche. Es eso, Sócrates. Pero es que tú no puedes quedarte en ese pasado. Es que yo lo viví, pero no sé lo que había ahí. Es que había un control. Tenemos otra llamada, Lou. Pero el control puede ser eso. Pero tú lo estás. Aló, buenas. Sí, yo lo estoy controlando. Es verdad. Buenos días. Desde yo pequeño y tengo 54 años, siempre oigo decir que para Navidad hasta los muchachos beben.
Pero intoxicarse, porque no es que se tome una cosita de ponche, de vino, que lo hacen la mayoría. Porque no te puede intoxicar. Oye, el alcohol no se bebe por el sabor, sino por los efectos. Déjate. Exacto. Porque no hay cosa más mala que un trago de whisky. En términos de sabor. Ahora el problema está en los efectos, ¿verdad? Sócrates, a mí me daban una taza untada de ponche. De untada de ponche, exactamente. Que había que meter. A mí una cosita así, pero intoxicarse, deja eso. Ahora, que me refiero, es que veo la gravedad. Cuando veíamos el otro amiguito que llevaba la botella por un fondito, entonces nosotros sentíamos envidia. Yo le dije a los padres con los que pude compartir a final de año, yo le dije, miren, ustedes que tienen sus hijos, porque me reuní con algunos padres que tienen cierta posición económica, esta noche lleven a sus hijos al lugar donde ellos vayan a salir. Quítenle el carro y díganle que ustedes preferirían que ellos no salgan con esos amigos si van a utilizar el carro. Porque de lo que se trata básicamente es un asunto quizás más de prevención, que tú tratas de imponer de poder. Si tú le quitas el carro al joven menor de edad y tú vas y le dices, no te me montes con los muchachos por el día de hoy, yo quiero que tú me regales eso. Es un asunto tranquilo, usted va por una fiesta, por una organización, por una qué sé yo qué, pero tú sabes que tu hijo no va a tener un guía en la mano, ni va a andar con otro que tenga un guía en la mano, que son las cosas que provocan la mayor parte de los problemas. Después de ahí, las cosas se pueden manejar más fácilmente. Sea como sea, como conclusión, yo pienso, pasa un accidente, es censurable, pero no es para alarmarse tampoco. Yo creo que vamos bien. ¿Qué veías, Fulvio? Nada, el asunto es responsabilidad, creo. Claro, Fulvio pasó por una zona de San Francisco. Yo, por ejemplo, con mi hijo menor, yo lo llevé, como tú me dices. Ok, exacto, muy bien. Hasta volverlo a llevar. Exactamente, yo voy, te llevo y te busco. En la mañanita me tengo que ir temprano porque tengo clase en la universidad el otro día. Cuando voy a llevarlo al bus, en el camino, los lugares de bebedera estaban tiradas en la calzada las mujeres, tiradas en la calzada, y los hombres. Así. No, los hombres, no las mujeres. ¿Cómo? No, él y dijo hombres. Las mujeres, claro. No, y hombres también. Y hombres también. Pero tirados así en la calzada. Una masa de carne, de gente. Como de una masa de carne, como. Eso sin, te da mucha risa, ¿verdad? Sin, o sea, eso no, yo no lo veo bien. Sin respeto a sí mismo. Jamás. Sin respeto a ella misma. Buenas. Está como una cosa ahí vieja. A lo bueno. Buen día. Buen día. De mañana. Felicidades para todos en el nuevo año. Gracias. Amén. Para ti, hermano. Ok. Ya que ustedes están hablando de los hijos, de la crianza de los hijos, usted ve lo que pasa es que la costumbre que usted debe dar a sus hijos es la que usted trae de su casa. Sí, la formación. Bien, sí, no? sí, así es. Gracias por su participación. Mira, entonces, gente así tirada en una esquina, en Colmadones, a las 8, 9 de la mañana, ¿qué hora que tú ibas? ¿Qué ejemplo a sus hijos? No le puede decir a un muchacho que no beba, no, porque usted está haciendo lo mismo. Sí. Y lo hace de manera descarada, sin vergüenza. Tú no le puedes exigir a nadie que sea ejemplo. Pero yo lo que te digo... Si una gente se ha dado su humo y amaneció en una calle, bueno, se lo dio y ya. Bueno, entonces, ¿qué muchacho va a tener? Eso es parte de su libre derecho a la personalidad. Se dio su humo y va a tener muchachos borrachones. ¿Y qué hace? Y no tiene la autoridad ni la capacidad para decirle al hijo que no lo haga. Bueno. Nada, yo pienso que hablábamos de responsabilidad. Y en este momento, Amado, tú no tienes algo. Tenemos varias personas que no nos han escrito en relación al tema. Ah, bueno, vamos a escuchar los WhatsApp, ¿qué les parece? Adelante. El problema de Amado, compárenme a mí hablar. Estamos igual. ¿Tú no quieres hablar? 30... No le gusta hablar. Iniciamos, vamos a ver qué Francis, nos dice la gente. De ese cuerpo. El 3511 que nos manda esta postal de feliz año. Ayer también nos envió una, muchísimas gracias. Mario Rojas de Castillo nos dice, la diferencia de desarrollo entre Santiago y San Francisco de Macorís es que los santiagueros, Sócrates, supieron aprovechar los procesos políticos de la vida republicana. Y siempre tuvieron actores con ambiciones de poder. Y ahí es que se desarrolla la clase empresarial de Santiago. Buscando prebenda, la corrupción, Rafael Estrella Ureña, Rafael Bonel y Balaguer, que se dé explicación al reparto de la fortuna de Trujillo. O sea, él hace un recuento, según su perspectiva, de cómo Santiago
ha logrado posicionarse como una segunda capital y que está por encima de nosotros. Teresa Romero de Tenares nos dice, sí, eso está acabando con nuestra juventud y es lamentable. Debieran de prohibirlo, debiera ser prohibido. Juan José Jiménez dice que está de acuerdo porque ese vicio es muy malo para los jóvenes. Ese vicio está matando jóvenes, dice Juan José. Denny Díaz dice, claro que sí, estoy de acuerdo. Mi familia Telenor, Dios lo bendiga. Melvin Guzmán García nos dice, buenos días para ese grandioso staff. Carolina, importante destacar que estas cifras podrían ser mayores por el hecho de que muchos padres son los que les inculcan desde temprana edad a sus pupilos que el alcohol debe ser el centro de las festividades. En la época del año, sin importar la época del año en el que nos encontremos. También habla de la vulnerabilidad de un pueblo huérfano de autoridades y de formas de principios éticos y morales que le permitan contrarrestar este tipo de falencias. Muchachos bebiendo alcohol a más y poder. Domingo López de New Jersey nos manda, él nos había escrito en relación a la joven que tiene una condición médica. Ella les va a escribir. Ok, gracias. Sí, Domingo, porque la joven no se escriba para ver qué se podría hacer, la jovencita que tiene alguna incapacidad. Marcos nos dice, buen día, feliz año. En este país los colmadones y los bares están llenos de menores de edad tomando. Aquí hay una irresponsabilidad de todos lados. Se maneja borracho y nadie dice nada. Bueno, ahí está la gente opinando. Bueno. Nada, mis amigos. Es importante que todo el mundo tenga una opinión. Sí, claro, claro que sí. Miren, yo tengo... Bueno, voy a tocar el tema como quiera, no importa. La gente que son muy, muy puritanos, muy cosas que se oigan ahí. El primero de... Carolina, pero no fue por ti que lo dije. Voy a ¿Ya se paró y se fue? Y pues, ajá, bro. El día primero de enero, como ha ocurrido ya en otro estado, pero en este caso en Illinois, se habilitó la venta de la... Cannabis. De la marihuana. Cannabis, no, marihuana. Marihuana para uso lúdico. En ese... Explica uso lúdico. Para el placer. Ok. Para el placer. Okay. O sea, que no es curativo, no es por... No es medicinal. Exacto. Es lúdico, es de placer. Tiene un uso, tú sabes, curativo, sí, muchísimo. Claro, muy, muy importante, pero en este caso fue para eso. ¿Qué es lo que quiero traer a colación? Fueron 77,000 y pico de consumidores y vendieron 3.2 millones de dólares en un día. Illinois ha hecho una proyección y esperan vender en este año de 2.000 a 4.000 billones de dólares en marihuana lúdica. Eso tiene un pico y luego viene una estabilidad. Claro, claro, claro. Es posible porque cuando se apertura, la gente va a la que sé yo cuánto y lo que sé yo qué, lo que sé yo. Pero el tema está dentro, tú lo puedes, se pueden hacer varios enfoques desde diferentes puntos de vista, pero el tema es este. ¿Cuánto dinero de ese le corresponde al Estado por concepto de impuestos por la venta de esto? No sé qué por ciento está cobrando allá. No, está bien. ¿Qué se puede hacer con este dinero? ¿Cuál es el beneficio que trae? Y te lo digo haciendo parangón con otra cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos en República Dominicana una situación de muchos años con los inmigrantes haitianos. Si nosotros legalizamos la inmigración haitiana, legalizarla, yo no estoy diciendo nacionalizar a quien no lo sea ni nada de eso, legalizarlo, meterlo en la legalidad, ¿cuánto podría conseguir a la República Dominicana por concepto impositivo? Son miles de millones de pesos lo que de aquí se envía para Haití anualmente
por concepto del trabajo que realizan los haitianos aquí. Y sí, hay que darle servicio, hay que darle educación, hay que darle qué sé yo qué. Yo estoy de acuerdo con que se lo dé por un concepto de ser humano. Pero lo que te quiero decir es que la ilegalidad no le genera ningún beneficio al Estado. Pero que ellos estén ilegales aquí no quiere decir que no compren. El Estado no deje de beneficiarse con los impuestos. No. Pero de manera directa, los impuestos de manera directa. Señores, miren. Tu preocupación a los impuestos de manera directa. Miren. Correcto. Y del control que se puede tener con eso, dime, mamá. En 1991, en una cumbre... Qué que bueno se realizó, que Francis no está aquí, tú tocando. Sí, en una cumbre que se realizó en Estados Unidos, hay un periodista de apellido Frey, algo así, que entrevistó a Milton Friedman. Milton, sí, Friedman era la sazón Premio Nobel de Economía en ese momento. Y uno de los grandes gurús que ha existido en todos los tiempos. Sí, exacto. Y Milton Friedman vaticinó que la droga, él se equivocó en términos del tiempo. Claro. En cinco años, dijo él en esa entrevista, las drogas van a ser legalizadas. Y realmente no se produjo porque el propio narcotráfico... Lo boicoteó. Boicoteó porque sabía que... El problema es económico. El problema de las drogas es un problema de salud pública. Eso no es un problema de derecho penal, como mucha gente cree. Claro. Eso es un problema de salud pública, porque hay una situación acá. El tema de las drogas es el río de dinero que está asociado a la droga. Muchísimo. Óyame, hay carteles... La industria petrolera de México produce menos millones de dólares. Claro, hay carteles de la droga que tienen más cuartos que los presupuestos anuales de naciones pequeñas. Claro que sí. Óyame, se supone que tienen más poder y control. Claro que sí, porque el que tiene recursos económicos... Hay que recordar a Escobar en Colombia. Exactamente. Entonces, el problema es ese. Lo que Sócrates está diciendo con relación a cómo los estados han visto la posibilidad de que esa droga le genere impuestos, es la razón por la que le están legalizando en todas partes. Y cuando no ha sido por ley o por una decisión administrativa, ha sido por una sentencia de un tribunal supremo. Claro, un tribunal constitucional o un tribunal supremo. Exactamente. Sí mismo. Porque hasta en Colombia se tuvo la visión de ese tiempo, se legalizó en Francia. Y hay muchísimos estados ya en Estados Unidos donde se ha legalizado el punto hacia donde se mira, hacia donde va la humanidad, es a una legalización completa. Completa. A mediado plazo, porque el problema también es que si cuando tú no la legalizas, tú obligas a un ciudadano a acudir a una persona que la mayor parte de las veces es un delincuente. Siempre es un delincuente, calle, por defecto. Que delinque, que sé yo qué, que te puede asaltar. Sí. Entonces, si el Estado tiene la ocasión de brindártela en lugares seguros, donde tú vas a beneficiar de un impuesto, donde hay garantía de cómo está hecha, de su producción y de todo, se supone que un bienestar para la mayoría. Y como dice Fulvio, si eso hace pico, si tú acompañas eso de una campaña de educación y de prevención y de decir si hace, si tiene efectos secundarios, si no, lo que sea, es preferible eso que está con esa zozobra de alimentar el delito, alimentar ese círculo de delincuencia que hay. Porque en Estados Unidos la marihuana es más cultural que el cigarrillo aquí. Claro. Pero mira, Sócrates. De hecho, los presidentes norteamericanos lo dicen. Sí, claro. Con cierto orgullo. Yo fumé marihuana en la universidad. Sí, el que no hace eso se queda como excluido de su círculo. De hecho, en los temas de pro y contra de la legalización, ajá, la parte de las violencias que genera la no legalización, uh-huh, es una de las partes que más se ha discutido. Claro. Porque las estadísticas me dicen a mí que por causa de droga mueren X cantidad de personas en asuntos de violencia y de tráfico y esto, que si se legaliza, simplemente... Y además, mirando esto solamente desde el punto de vista de Estados Unidos, si tú la legalizas, Estados Unidos va a conseguir más dinero, por lo menos legal el Estado. Cuando tú no la legalizas, ¿qué es lo que pasa? El efecto contrario. ¿Cuánto tiene que gastar Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial? Imagínate. ¿Dónde va ese dinero? Si la legaliza, la controla. ¿Quién se queda con ese dinero? O sea, recuérdese la época de la Gran Depresión, 1930, claro. Estados Unidos. Se prohibió el alcohol porque provocaba suicidio, producto del tema depresivo. Sí, la depresión. La prohibición. ¿Y eso qué hizo? Creó uno de los individuos más, de los capos más famosos y conocidos en el mundo, Alfonso Capone.
¿Me entiendes? Y cuando tú ve, cuando yo veo, por ejemplo, yo, a mí me encantan Los Intocables. Sí, la sí, serie. Sí, la me serie, encanta. Sí. Está en. Por la actuación estelar de Eliot Ness. Sí, Eliot Ness. está en. Lo hacía Robert Starr, como Eliot Ness. Sí, está en YouTube. Están todos los capítulos. Uh-huh. O sea que. Cuando tú ves a Eliot Ness rompiendo los túneles. Sí. Es lo mismo, es lo mismo que tú ver ahora cuando la DEA persigue la droga. Pero al final los norteamericanos entendieron que era más negocio legalizarlo y cobrar impuestos por el alcohol. Claro que sí. Y eso está pasando con la droga. Se está enriqueciendo un grupo cerrado de personas que además son delincuentes, crean redes de manipulación. Y que te enfrenta. Mira lo que pasó con el hijo del que en se México. Fugó. Sí, en México. Eso fue una barbarie. Gobierno, un Estado se doblegó. Se doblegó ante un individuo, ante un delincuente. Le torcieron el brazo al Estado, al gobierno. Eso te manda un mensaje. Claro, que te dice, o sea, nosotros somos los que mandamos aquí. Si nos mete preso, sabes el problema que vas a tener y vas a enfrentar a un grupo de gente que no le importa nada. Se estima que si se legaliza, también los precios disminuyen. Van a disminuir, óyeme, pero es casi un 60%. Pero es que también... Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema que más se ha discutido es la inversión de esos recursos generados por ese mundo, y que es... una de las partes principales del desarrollo de muchas ciudades del mundo. Claro que sí. De muchas. Claro que desarrollo, sí. ¿Verdad? En infraestructura. Lo que quiero decir que también se ha pronunciado con relación, a la legalización, se han pronunciado muchos premios Nobel, muchos intelectuales, o sea... Artistas, todo el mundo. Amantes de las humanidades que saben que eso de mantener... Esa supuesta lucha no es más que un parapeto. Cuando tú miras los resultados a este día, desde que comenzó la supuesta lucha hasta hoy, es una lucha que se ha perdido. La droga tiene más terreno en el mundo y tiene más poder en el mundo. Y eso que ustedes acaban de decir de lo que pasó en México es un ejemplo palpitante con relación a eso. En cualquier parte del mundo, ese presidente debió haberse ido. Porque él demostró que en México no hay un Estado. Exacto. Un Estado supone que tú tienes un control sobre todo el territorio. Y en México se demostró que en ese territorio el gobierno no tiene control. Y así hay muchos otros territorios en México donde el gobierno no tiene control, como también pasa en Colombia. Sí. Entonces, mire, tenemos que irnos a una pausa, pero antes yo quiero que me pongan una fotografía que envié. ¿Un WhatsApp? Sí, envié la tablet. No ha llegado. Sí, ahí ya la tienen. Ah, ya, mire, esa foto es de Ricarda Martínez. Ricarda Martínez, la esposa, la esposa de Ricardo Ventura, ex presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación. Ricarda falleció en el día de ayer y nosotros acá damos nuestro más sentido pésame a los familiares de Ricarda Martínez, una amiga, una ex alumna, que abogada, que en ejercicio pleno del derecho y todavía casada con el ex magistrado Ricardo Ventura Molina. Así es que nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias para los familiares de Ricarda Martínez y especialmente para su distinguido esposo, nuestro gran amigo Ricardo Ventura Molina. Pasa sus restos. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en esta colita que nos queda del programa. Sí. Ya terminamos. Le deseamos que pasen un feliz fin de semana. Una colita. Una colita nada más. Le deseamos que pasen un feliz fin de semana, que disfruten su fin de semana, ¿verdad? Que lo hagan con comedimiento. Claro para que ver sea. Si vamos cambiándole la cara al inicio de este 2020, porque la verdad que entró duro. Sí, ¿verdad? Sí, a propósito de fin de semana largo, Amado, que la gente tiene como a los ánimos acelerárseles un poco, tranquilidad. Así es. Yo quiero aprovechar para felicitar a mi hermana Isabel de la Cruz Rosa, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así es que para Isa, mi querida Chiqui, como le decimos en familia... Un abrazo desde acá, con todo el cariño y el amor que les tengo a todas esas mujeres mías.
Así es que Isa, felicidades, que pasen un magnífico día como siempre, sabe pasar. Felicidades no cosa para él. Felicidades para Isa. Bueno, hay un sondeo que hicieron con relación a la pregunta del día, si está usted de acuerdo en que prohíban el vapor. Vamos a dejarlo con eso, con ese material. Nosotros nos vamos, regresamos el lunes. Bye bye. Feliz día. A todos los presentes en el estudio y también a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación de Medios Telenor. En el día de hoy, la pregunta del día es si estaría de acuerdo o no con el uso o la prohibición del cigarrillo electrónico conocido como vape. Escuchemos la opinión de la gente. Claro que sí. Es dañino, cáncer en los pulmones, todo lo demás. Más problemas de salud. Yo, en siendo vicio lo pudieran prohibir todo, porque eso es lo que está es matando a la humanidad. No, porque a mí me gusta. Sí, porque eso mata a la gente. A los niños lo destruye, por eso. Yo no estoy de acuerdo, porque eso está destruyendo la juventud. Claro que sí. Es muy dañino para la juventud actual. Todo el mundo simplemente está pensando solamente en fumar a cada rato, no piensa en otra cosa que no sea eso. Exactamente, es un vicio. Claro, claro que sí. Eso hace daño a la salud. Yo no sé, pues a mí que hagan lo que quieran. Okay. Yo no jodo con eso como quieran. Yo nunca he fumado, gracias a Dios. ¿El papel? ¿El papel? Yo nunca he fumado, ni voy a fumar. Gracias a Dios. Yo estoy de acuerdo que lo quiten, sí. Claro que sí. Okay. Porque eso le hace daño a muchos jóvenes. Claro que sí. Sí, señor. ¿Por qué hace daño? Sí, estamos de acuerdo, porque es un daño para la sociedad y la juventud. Porque yo siento que eso, esas situaciones contaminan la vida y yo siempre lucho porque la vida se cuide, no se dañe. Y eso daña la vida, eso daña los riñones, los pulmones, hace daño, pienso yo. No. ¿Por qué no? Porque la persona se autodestruye, eso hace daño. Hay que prohibirlo, claro. Está contaminando mucho y matando mucha gente. A donde quiera que uno va, se humerío. Está haciendo daño. Claro que sí. Porque eso es lo que viene haciendo daño. Lo que pasa es que la gente son adultos, que se quieran morir, que es lo que se muera, pero deberían prohibirlo. Claro que sí. Okay. Por todo lo que es cigarrillo y vicio, eso no estoy de acuerdo. Yo quiero que lo eliminen. Es que la fuma tiene que ajoicarse porque eso es lo que mata a la gente. Aquí hay demasiados delincuentes fumando esa porquería. No vale la pena tener esa vaina. El primero que la fume, pues ya van a caer preso. Aquí tiene que haber una gente que lo entierre toda la calle y duren, lo metan por años. Pues eso es lo que está matando a la gente. Demasiado delincuente hay por esa porquería. Claro que sí, porque eso es algo dañino. Sí. Toda esa porquería pudieran prohibirla. Porque sí, porque eso es lo que trae perjuicio para los jóvenes. Los jóvenes se están enfermando con esa cuestión. Sí. Porque es perjudicial para la salud. Claro, eso tiene que quitarlo porque eso es dañando a la juventud que está. Eso es así. La juventud de ahora lo que quiere estar en la calle. Y en la calle no hay nada. Sí, mi loco. Porque eso hace daño a la juventud. Hace daño a la juventud y hay muchas personas que le ha explotado también eso en la boca. Eso tiene que quitarlo, tiene que hacer lo que es la juca y eso. Sí. Eso es lo que hace daño a la salud. No, porque yo voy a decir la verdad y todo, esa vaina de los cigarrillos de los vapos y vaina, esa vaina incómodo, eso es lo que puede prevenir y que se puedan ir, ¿me entiendes? No, eso no. Señor, no estoy de acuerdo, no. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no es saludable para la salud, eso es un vicio, no es saludable para la salud. Que se prohíba, que eso no es saludable para la salud, eso es lo que tiene muchos problemas. La gente cree que no, porque cuando tú comienzas a beber este romo, tú te los hallas buenos, pero cuando vas por mitad de la botella ya está malo. Así es eso. Eso es que la juca, lo mismo. El vape, yo voy a ser sincero, yo soy joven, tú ves. Y el vape es bueno que lo prohíban porque está matando mucha gente, pero la juca no, tú ves. Porque el vape hace más daño que la juca. Sí, estoy de acuerdo. Porque eso es lo que da mala influencia a los niños menores de edad. De acuerdo, sí. Porque sí, porque eso enferma eso. Y eso es una mala influencia para los niños. Ahí lograron escuchar las diversas opiniones, donde una amplia mayoría se muestra a favor de que sea prohibido el cigarrillo electrónico. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento.